Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene
tenía el nombre de él. Pero a dormir la mentira de la serpiente. Después le hizo una novia con
la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero ha abierto los siete sellos. Ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura del séptimo sello, es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. Como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. En el tiempo de la apertura del séptimo
gentil como Ruth, guiada por Noemí. Vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. La fiesta de expiación, he revelado el misterio de la fiesta de la Pascua. 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención. Seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la apertura del séptimo sello es revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Decidida a amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Fiesta de la Pascua y fiesta de los panes.
las trompetas, los sobrevivientes del holocausto, como Noemí regresando a su tierra. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. En esta tarde vamos
a continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que nuestro Padre Celestial nos ha dado en este último tiempo. Para eso vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta tarde a través de la lectura y para podamos entender y comprender lo que quiere decir en esta tarde. Oh Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Eterno. En esta tarde queremos acercarnos humildemente, con reverencia, Señor, con respeto, porque sabemos de que es palabra de vida eterna, dador de toda dádiva, Padre. Muchas gracias por ese privilegio que tú nos has dado. Oh, bendice grandemente al alma, al corazón, que también estará lecturando en esta tarde. Te pedimos, Señor, que abra vuestra sabiduría y entendimiento, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Tomar toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 72. Dice, así que cuando menos piensa todo eso, él dijo, envía por él. Oigámoslo, veamos lo que él dice. Él dijo, yo te estoy advirtiendo antes que él venga. Ese hombre no hace nada más sino hablar contra mí todo el tiempo. Oh, no hables del rey así. Así que ellos enviaron la mesa directiva de diáconos para traer esta reunión. Entonces, cuando llegaron, fueron para traerlo. Ellos dijeron, mira, Micaías, ¿sabes qué? Tú has sido echado fuera de la asociación. ¿Tú entiendes? Tú ya no estás en la asociación. Nosotros te tuvimos que excomulgar. Y te digo ahorita, tú sabes, y tú eres un israelita igual que el resto de nosotros lo somos. Tú sabes que Ramot de Galaad nos pertenece. Mira, yo te aconsejaré qué hacer si tú quieres hallar gracia y regresar a tu posición correcta otra vez con los hermanos. Te aconsejaré qué hacer. Tú ve allá y di la misma cosa que ellos dicen. Párrafo 73. Hermano, él le estaba ladrando al árbol, equivocado en ese entonces. Esa clase de cosas no cuadran con un hombre de Dios, con un profeta. Él sabía que lo fortificaba a él era la palabra de Dios. Él dijo, vive Jehová, que lo que él ponga en mi boca, eso hablaré. Oh, hermanos, de ahí lo tienen. Miren, si alguien dice eso es lo que yo hago también, todos tratarían de decir eso. Pero si él puso algo allí contrario a su palabra, fue el diablo que lo puso allí, no Dios. Dios únicamente pone allí su palabra. Observen de dónde ese profeta la estaba tomando. Él sabía que la palabra de Dios venía a los profetas. Y Elías, el profeta, ya había maldecido a Acab por razón de Nabot y dijo que los perros lamerían su sangre. Así que, ¿cómo pudiera Dios bendecir lo que él ya había maldecido? 74. Entonces Micaías dijo, esperen y veré lo que él dice. Él iba a tener la visión primero y compararla con la palabra. Siempre es así, compárenlo con la palabra. Esa es el Urim y Tumim de Dios. Y así que entonces, cuando él fue, dijo, denme esta noche y esa noche pueda que haya orado toda la noche. Y el Señor vino a él, le dijo que lo dijera. Él fue allá a la mañana siguiente, dijo, sube, eso es correcto, pero yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Ven, ¿qué había hecho él? Él había comparado su visión con la palabra y sabía que él estaba perfectamente correcto allí en eso.
No importa cuántos de esos intelectuales notables, elevados, con instrucción escolar y eruditos pulidos y de seminario, eso no convenió ni una pizca a Micaías. Conmovió una pizca a Micaías, perdón, porque él se quedó fortificado por medio de su visión de la palabra. Allí estaba él. Párrafo 75. Uno de ellos le dio una manotada en la boca. Dijo: Nosotros ahora nunca te recibiremos en la asociación. Dijo: Permítame mostrarte algo. Micaías, ¿no es razonable? A mí no me interesa cuán razonable sea. Si está en contra de la palabra de Dios, entonces está en contra de la palabra de Dios. Si viene un gigante intelectual, dice, no necesitamos del Espíritu Santo, nosotros no necesitamos esa de sanidad divina, a mí no me interesa cuán razonable parezca, si es de contrario a la palabra, Dios dio la promesa, amén. 76. Ellos dicen, eso solo fue para los apóstoles. Me pregunto, ¿dónde ellos consiguen eso? Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Solo para los apóstoles. Es para todos los que llamare. Sí, no escuchan a ese gigante. Ven. Nosotros luchamos, la Biblia dice aquí, no contra carne ni sangre. No le tratamos de quebrar el punto de apoyo para el pie del oponente luchando en el cuadrilátero con carne y sangre, sino que tratamos de romper los puntos de apoyo para el corazón del espíritu que tiene un agarre de la gente, que ha entrado en el sistema de ellos, que ha entrado en el corazón de ellos, haciéndolos hacer y decir cosas que están incorrectas. Seguro. Párrafo 77. Yo solía, ustedes saben, yo fui un boxeador. Yo recibí, tenía el campeonato sin derrota de peso gallo de tres estados. Yo solía observar a los hombres que llegaban al cuadrilátero con toda clase de ornamentos, todos los adornos colgándolos. Eso no los hacía a ellos peleadores. Algunas veces eso era una impostura. Eso no tenía nada que ver con ello. Si él no tenía algún poder oculto allí para romper los apoyos. Y de esa misma manera, perdón, de esa manera tratamos de traer a nuestras iglesias hoy con la torre más alta, los asientos más bonitos, el grupo mejor vestido. Eso no rompe el punto de apoyo para el pie. No, se necesita ese poder escondido del Espíritu de Dios. Esa palabra allí adentro para romper ese apoyo, eso es correcto. Párrafo 78. Como Pedro lo era, él era hábil con su espada. Cuando Jesús entró en problemas, él sacó su espada. Él la podía manejar en cualquier dirección y cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote con una espada. Pero cuando se trató del verdadero valor cristiano, él no la tenía. Sí, pero en cuanto al valor espiritual, él negó la palabra hecha carne parada allí entre ellos. Él era hábil con su espada. Eso es correcto. Él podía entrar en duelo con el credo tan bien como cualquier otro podía. Pero él, cuando se trató del valor espiritual, él no lo tenía. Así que él falló allí mismo. Miren, porque él únicamente conocía una sola cosa, su credo. Pero hermano, después que él subió allá a Pentecostés, él se puso toda la armadura de Dios. Obsérvenlo ahora, él es una persona diferente ahora, él se puso toda la armadura. 79. ¿Qué era esa palabra con la que él había caminado? Estaba dentro de él, ardiendo con fuego en su carne y alma. Él tenía puesta toda la armadura de Dios. Esa es la armadura provista de Dios. Él tenía el bautismo lleno con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Dios mismo se hace siempre presente en su propio ejército. Dios en el día de Pentecostés envió la armadura completa de Dios para su ejército. Ese fue él mismo entre ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá.
Pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Mateo 28. Muy bien. Que Él está con nosotros, dentro de nosotros. Esa es la armadura de Dios. Es Él. Él es la palabra y Él es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el cual es la palabra manifestando la promesa. Esta es la promesa. Cristo es la palabra y Él la manifiesta. Párrafo 80, por último. 81. 80. El Espíritu vivifica la palabra, hace Él. En otras palabras, Él es la pólvora que envía la bala ya con ella. Así como Él fue la pólvora cuando David se encontró con Goliat, con una honda y con una roca en ella. Él únicamente tenía un solo lugar al cual le podía pegar, y ese era allí entre los ojos. El resto de Él estaba cubierto con armadura, pero Dios entró en ese Espíritu, que era. Él tenía cinco piedras y una honda. Miren, FENJESUS. Ahí viene Él. Algo está a punto de suceder, porque ahí está la palabra, la promesa y el poder para arrojarla con la honda. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Es un hombre que tomará la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo detrás de él para darle ímpetu allí y observar lo que suceda. Eso es el ejército de Dios. Amén. Su palabra de fuego, su ejército está todo vestido con la siempre presencia de Él mismo allí adentro, yendo con nosotros. Yo iré con vosotros, estaré dentro de vosotros. No sois vosotros los que habláis, es el Padre que mora en vosotros. Él hace las obras. Por último, el 81. En su ejército, Él presenta a su ejército en la forma de cinco oficios. Primero, apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Ese es su ejército. Esos son sus soldados. Esos son sus comandantes oficiales. Todos con el bautismo del Espíritu Santo, esperando allí para encontrar el enemigo en cualquier terreno que él venga. Para encontrar al enemigo con la palabra de Dios. Amén. Cada uno respaldando uno al otro con él, el capitán principal, no allá en el frente, ni aquí arriba, ni en la parte de atrás, sino dentro de ellos. Ese es el ejército. Vindicando, vindicando. ¿Qué es? ¿Qué? Su resurrección por medio de la prueba de sus obras. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas, recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Tomad toda la armadura de Dios, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1962. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 82 al 91. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, tomad toda la armadura de Dios. Párrafo 82. Juan 14, 12. Jesús dijo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué es eso? Es Dios dentro de la iglesia en estos cinco oficios predestinados, respaldando toda palabra que él dijo, con el Espíritu Santo mismo, allí adentro, el cual es la palabra manifestada, probando su resurrección, probando que él viene, probando que él vive, perdón. Todas las otras religiones están muertas. Sus formas están muertas. Únicamente hay una sola que está correcta. Y esa es el cristianismo, porque Cristo está viviendo dentro de la iglesia de Cristo, amén, manifestando sus palabras, pues Él es el mismo. Si es la misma palabra, ella hará la misma cosa y mostrará las mismas cosas y las mismas señales. Mateo 28 lo dice así, estará con su ejército dentro de ellos, dándole seguridad. Piénsenlo, el gran general, palabra triunfante está dentro de nosotros. 83. Quizás
los estoy reteniendo mucho tiempo. Yo no los quiero agotar, pero miren, la gente allá en mi tabernáculo está acostumbrada a sentarse por horas y horas cuando enseñamos. Lo trataré de acortar solo unos cuantos minutos. No quiero que se vayan. Yo quiero orar por ustedes antes que se vayan. Pienso que esto es más esencial para ustedes que cualquier línea de oración. ¿Ven? Seguramente que lo es. Miren, si ustedes tan solo escuchan, ¿ven? 84. El gran general triunfante que descendió y fue hecho, la palabra hecha carne, tomó esa palabra y derrotó a Satanás de todo terreno y dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. ¿Y por qué? David dijo en la palabra: yo no dejaré que mi santo vea corrupción, ni dejaré yo su alma en el infierno. Y él sabía que esa era una promesa de Dios, que él se levantaría. Y él tomó esa palabra y fue a la muerte con ella. Y sabía que esa palabra se tenía que cumplir. Amén. No hay una sola palabra de la promesa de Dios que no se cumplirá. Dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no fallará. Amén. Toda promesa es perfecta. Y sobre esa sola promesa en la Escritura, no dejaré que mi santo vea corrupción. No lo dejaré que vea corrupción, ni dejaré su alma en el infierno. 85. Miren, Jesús sabía que la corrupción se establece en el cuerpo después de 72 horas. La nariz se hunde. Un director de funeraria, si está presente, sabría eso. Miren, la corrupción se establece en el cuerpo. Y David dijo, por medio del Espíritu Santo, un hombre inspirado, la palabra del Señor viniendo a este profeta, dijo: no dejaré que mi santo vea corrupción. Y él sabía que antes que una sola célula se corrompiera, él estaría fuera del sepulcro. ¿Por qué? Él era la palabra, fortificado por la palabra, y él resucitó. Él venció la muerte, el infierno y el sepulcro. Y él mismo regresó en la forma del Espíritu Santo para fortificar a su ejército para este último día. Amén. En este asalto furioso, donde estos grandes gigantes intelectuales se están levantando, razonando contra la palabra. Pero no os dejaré huérfanos. Yo vendré otra vez y estaré con vosotros y en vosotros. Amén. 86. Además, él dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el cual es el Espíritu Santo. Él estará con vosotros para siempre. ¿Qué es eso? La palabra, la artillería de Dios dentro del ser humano, manifestando la resurrección. Piénsenlo, ese gran vencedor que venció toda enfermedad, venció toda superstición, venció todo gigante, venció todo lo que había para ser vencido en la tierra. Él murió, venció el infierno, venció la muerte, venció el sepulcro, venció las atmósferas, ascendió a lo alto, regresó en la forma del Espíritu Santo y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. 87. ¿Qué ejército? ¿Qué ejército? El soldado cristiano marcha como un ejército poderoso. Amén. Un gran triunfo. Él está dentro de nosotros, no yo. Él ya lo venció. Yo no tengo que hacer nada sino solo creer en él y seguir adelante, sí, Señor. Porque él ha resucitado. Su espíritu está dentro de nosotros, el gran victorioso. La presencia de la resurrección está dentro de nosotros. Nosotros hemos resucitado de las cosas del mundo, de incredulidad y credos,
para un Cristo viviente, con todo poder del enemigo siendo derrotado. Aún la muerte misma está derrotada. El infierno está derrotado. El sepulcro está derrotado. Toda enfermedad está derrotada. Amén. No que yo soy un vencedor. Él venció. Amén. No es lo que yo soy. Es lo que Él es. Amén. ¿Dónde está Él? Está dentro de mí. Yo he pasado de muerte a vida. Alguien dijo, Billy, tú actúas neciamente. Quizás actúen así, pero me siento mejor de esta manera. Déjenme en paz. Eso es correcto. Estando aquí adentro, tengo vida. Estando allá afuera, yo estaba muerto. Yo estoy en mejor condición, viviendo hoy. Amén. Oh, yo le amo. Él no va por delante de nosotros. Él va dentro de nosotros. Amén. Un gran incendio estalló allá en Jeffersonville no hace mucho. El ejército PFAU, o mejor dicho, la compañía, se empezó a quemar y ellos enviaron y consiguieron el departamento de bomberos. Y el departamento de bomberos de Jeffersonville estaba parado alrededor como un niño con una manguerita. El capitán andaba por allí con un cigarro como un novillo descornado de Texas. Andaba por ahí diciendo, echen un poco de agua aquí, echen un poco de agua aquí, muchachos, vamos muchachos. Todos veían que él era el capitán. Echen un poco de agua aquí. Bueno, ellos dijeron, tenemos que conseguir otro departamento de bomberos. Este no es suficiente. Enviaron por el Clarksville. Ahí llegaron ellos. Din, din, din. Llegaron allí y ese capitán salió. Estrechó manos con el otro capitán, dándose honor uno al otro. ¿Y cómo pueden ustedes tener fe cuando se dan honor uno al otro? Oh, hermanos, algún gran hombre, obispo, un hombre grandísimo, presbítero, tonterías. Nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. No hay nada grande entre nosotros. Lo que está dentro de nosotros, eso es lo que es grande. Es Dios, el Espíritu Santo, dentro de cada uno de nosotros que cree. No hay grandes obispos santos y padres santos. Es el Espíritu Santo que está dentro del pueblo, ¿sí? Así que llegó ese departamento de bomberos de Clarksville. Buenas noches, obispo. ¿Sí? Lo hicieron de esa manera. El edificio se seguía quemando. Después de un rato, ellos llamaron a Louisville. Hermano, ellos entonces tenían algo bueno. Yo todavía puedo recordar estar parado allí y ver ese camión de bomberos con la escalera subiendo allí. Y los otros iban por allí diciendo, quiebra esa ventana, echen un poco de agua allí. Cuando ese gran ejército de bomberos bien entrenado de Louisville llegaron allí, ellos remolinearon ese camión allí en la calle, hermano. Ellos limpiaron la mitad de la banqueta cuando dieron la vuelta. ¿Quién estaba en la punta de la escalera? Ellos tenían un poder eléctrico para elevarla. ¿Quién estaba en la punta de la escalera? El capitán mismo de los bomberos. Amén. Cuando él tenía la manguera en su mano y un hacha en la otra mano, dijo, súbanla. Y ellos tiraron de esa palanca. 91. ¿Quién fue primero? El capitán de los bomberos. Cuando topó contra la pared, él tomó esa hacha. Aún antes que la escalera topara contra la pared y la golpeó quebrando la ventana, dijo, síganme muchachos. No, váyanse muchachos, sino síganme muchachos, aleluya. Eso es lo que Cristo hizo. La palabra vino, vivió como un humano, venció la muerte, el infierno, el sepulcro. Nunca dijo, váyanse ustedes. Él dijo, síganme. Yo estoy con ustedes.
el incendio se apagó muy pronto. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje: tomad toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, del día 1 de julio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 92. Dice: eso es lo que es el gran vencedor. Nosotros no necesitamos grandes denominaciones intelectuales gigantescas. Yo pertenezco a la iglesia más grande de la ciudad. ¡Tonterías! Yo pertenezco a la más pequeña, pero ella es la verdadera. Yo he estado en la familia Branham por 53 años. Nunca me pidieron que me uniera a la familia. Yo nací con un Branham. Eso es correcto. De esa manera, ustedes son hijos de Dios. Ustedes nacen siendo un hijo de Dios por medio del nuevo nacimiento. Un capitán guiando a través de cada batalla. Nuestro gran capitán mostrando el camino para regresar a casa. 93. Cuando las naciones, escuchen ahora para terminar, cuando las naciones no hace mucho empezaron a proveer un yelmo para la protección de su ejército, miren, ellos sabían que lo iban a tener que usar. Ellos sabían que habría fragmentos de metralla volando, así que ellos sabían que lo tenían que usar. Oh, pudiera no haber parecido muy necesario en el entrenamiento. Pero, hermano, una vez en el campo de batalla, usted lo tiene que tener. Cuando ellos están entrenando a los soldados, sí, hay uno de ellos aquí. Yo pienso que es una mochila de 90 libras que ponen en la espalda de un recluta. Lo inician aquí y él suda hasta que casi lo mata. En el entrenamiento, él no piensa que eso es necesario. Pero solo esperen hasta que llegue el tiempo. Él necesitará todo lo que está en esa mochila. Él estará contento que la tiene. Sí, señor, él la tiene que tener y estará contento que lo entrenaron para usarla, gloria a Dios. Párrafo 94. Y ahora, sabiendo Dios que en estos últimos días vendrían gigantes intelectuales, vendría todo lo intelectual, toda clase de enemigos con poderes razonadores para tratar de probarle a la iglesia que los días de los milagros ya pasaron y todo esto. Dios empacó el bautismo del Espíritu Santo ¿con qué? Con el hablar en lenguas, interpretación de lenguas, profecías, dones y toda clase de cosas. A ellos le pudiera parecer difícil en el entrenamiento. Pero, hermano, en el frente de batalla cada uno de esos tiene que ser usado. Dios equipa a sus soldados exactamente con lo que se necesita usar. ¡Amén! Oh, ellos pudieran decir, solo aprendan psicología. Eso no funcionará. No, señor. Eso es tan diluido como el caldo hecho de la sombra de una gallina que se murió de hambre. Así que eso no sirve para nada. Nosotros necesitamos tener el poder del Espíritu Santo viniendo sobre un hombre con todos los 9 dones espirituales habitando en él. Oh, usted dice, sencillamente no me gusta salir allí. No me gusta orar toda la noche. No me gusta. Bueno, entonces usted va a ser matado en el frente de batalla. 95. Quédense allí hasta que Dios los equipe con el bautismo del Espíritu. Entonces todo de lo que ustedes tienen necesidad en este siglo o en el venidero, vive en ustedes el Dios omnisciente. Sabía cómo equipar a su ejército. Él lo equipó con el bautismo del Espíritu Santo. Eso es exactamente lo que Él envió para estos últimos días. Él sabía que lo tendríamos que tener. Él sabía que la gente razonaría, que empezaría a leer esta palabra cuando saliera en forma impresa. Y lo que sucedería. Y hoy en día encontramos a la gente diciendo, bueno, mire, ¿dónde está ese Dios de la historia? ¿Dónde está ese Dios que cruzó el Mar Rojo? ¿Dónde está ese Dios que sanó a los enfermos? Ellos tratan de decir eso, fue en el pasado. 96. ¿Qué bien le hace a su canario darle vitaminas para que tenga las alas fuertes y mantenerlo en una jaula? Eso es lo que ellos tratan de hacer con la gente. Alimentarla con toda clase de vitaminas de esto, de aquello y de lo otro. Y cuando menos se piensa, le dice que todos los días de los milagros ya pasaron. Usados. Ustedes están enjaulados en alguna cosita aquí. ¡Es una mentira!
Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios sabía que se requeriría el bautismo del Espíritu Santo para probar sus señales del último día. Eso es correcto. Él sabía que para ser un testigo efectivo, como nuestro valeroso amigo, no mencionaré su nombre porque no es propio, esto está grabado en cinta, pero un valeroso amigo, un buen hermano, la clase que está yendo a Sodoma, como les dije a ustedes al respecto a la otra noche, cuando él estuvo en la India, ustedes saben de quién estoy hablando. Ese obispo hindú lo retó diciendo que no había tal cosa como Cristo, que era una religión hecha por el hombre. Él dijo, yo tomaré 30 personas en este lado enfermas y tú toma 30 de ese lado. Yo sanaré uno cada vez que tú sanes uno. Y tu Biblia enseña que sanarán. Y este siervo, gran evangelista, dijo, los días de los milagros ya pasaron. Él no quiso hacer tal cosa como esa. 97. Yo pienso como Elías, que dijo en una ocasión, ¿por qué no enviaste por mí? Si ustedes no tuvo la fe para hacerlo, hay bastantes de ellos aquí que sí la tienen. Oye, hermano, yo quizás hubiera sido derrotado, pero yo nunca hubiera dejado que ese infiel se parara allí, o ese incrédulo, hiciera burla de la palabra de Dios. Si yo hubiera tenido que perder en derrota, yo hubiera perdido confiando en la palabra de Dios. Como dijeron los jóvenes hebreos, nuestro Dios es capaz de librarnos de todo de este fuego, pero sin embargo nunca nos inclinaremos a estos credos. Eso es correcto. Ustedes necesitan el Espíritu Santo para darle el ímpetu allá en esos lugares. ¿Por qué no dijo él eso cuando nosotros estuvimos en la India? ¿Por qué no dijo eso cuando ese hombre ciego vino ante el rey Nemrut? Y vino allí ante esa gente y testificó de que él estaba totalmente ciego en un seminario metodista. Y fue sanado. Y fue hecho perfectamente sano en la plataforma. Ellos saben a quién retar y a quién no retar. Seguro que saben. Ellos piensan que tienen una oportunidad para por 98. Satanás conoce ese razonamiento y dónde yace el razonamiento. Sí, señor. Para así ser un testigo eficaz de su resurrección. Él sabía que se requeriría el Espíritu Santo porque el hombre no puede hacer esas cosas. Él equipó a su ejército con el Espíritu Santo para hacer esas cosas, para dar a conocer los secretos del corazón, como él lo prometió. Ustedes no pueden hacer eso con ninguna clase de entretenimiento. Ustedes tienen que hacer eso por medio del bautismo del Espíritu Santo, la armadura de Dios. Y esta es la luz del atardecer para hacer Hebreos 13:8 una realidad. Se requerirá más que un entrenamiento. Ustedes pueden leer palabras y leer palabras y leer palabras y nunca se cumplirá hasta que ustedes tengan allí el Espíritu Santo para manifestar eso. Esa es la luz, poniéndose toda la armadura de Dios. No únicamente una vestidura, vestirse y decir, ¡Gloria a Dios! ¡Yo tengo el Espíritu Santo! Entonces ustedes están arrojando todo el poder por el silbato. Ustedes no lo están haciendo bien. Pónganlo en acción, pónganlo en fe, háganlo moverse, háganlo hacer algo, poniéndose toda la armadura de Dios para salir y resistir las acechanzas del diablo. 99. Cuando él dijo, Jesucristo es una religión falsa. Ha estado muerto por mucho tiempo. No hay tal cosa como esto. No hay tal cosa como eso. Y ya pasaron los días de los milagros. Párense allí con el bautismo del Espíritu Santo y prueben que es la verdad. ¡Gloria! Piensan que actuará. Quizá lo esté. Yo he perdido mi mente para el mundo y la encontré en Cristo. Que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes. Se requiere el bautismo del Espíritu Santo, toda la armadura de Dios. No solo estrechar manos con el predicador, poner su nombre en el libro, tomar la hostia y entregársela, y que un sacerdote beba el vino. Eso no es. Pero, hermano, es quedarse allí hasta que venga un viento recio que sople, que llene todo su ser. Quite todas sus dudas, quite todos sus credos, quite todo lo demás y ponga la palabra allí adentro con el poder de Dios detrás de ella para respaldar la gloria. Me siento muy bien. Amén. Dios así lo dijo. Es el Espíritu Santo, no un... Para José, yo tengo mucho más aquí, pero no lo voy a decir. Hermano, toda la armadura de Dios desde el bautismo del Espíritu Santo con la palabra respaldándola. Y si alguno dice que tiene el Espíritu Santo y niega una sola palabra de esto, entonces no es el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo escribió esta Biblia y él dijo, y cualquiera que quitare algo de ella o añadiere algo en ella, lo mismo le será quitado su parte del libro de la vida. El Espíritu Santo únicamente reconoce la palabra porque esa es su palabra y él no se puede retractar de su palabra. Él tiene que cumplir su palabra. Amén. Párrafo 101 por último. Alguien dice, nosotros tenemos el Espíritu Santo y no creemos en milagros. Entonces, ese prueba que ustedes no lo tienen. Amén. Cualquiera que llama al poder de Dios, el poder de Dios, un discernimiento y profetas y lo demás en los últimos días, una telepatía mental o algo así, es nacido del diablo. No puede ser de Dios. Es contrario. No reconoce el Urín y Tumín. Todo lo que se reconoce en esto y destella la verdad es Dios. Amén. Oh, yo le amo. Él está aquí. Esa palabra antigua, no hay nada que traiga fe como la palabra. Toda la armadura de Dios, soldados entrenados. Oh, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Tomad toda la armadura de Dios. Predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 102 al 111. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, tomad toda la armadura de Dios. Párrafo 102. Jesús dijo aquí: las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Es esa la verdad? ¿Cómo se dio él a conocer como el Mesías? Al ser capaz de discernir los mismísimos pensamientos que estaban en su mente. ¿Cómo lo habló él en el Nuevo Testamento? Las mismísimas obras que yo hago, ustedes las harán también. En Hebreos, el capítulo 4, él lo dice otra vez. Dice: la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano del hueso y las coyunturas y lo demás, y es un discernidor de los pensamientos que están en el corazón. Aleluya. Jesús dijo: como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Cuando Dios se dio a conocer dentro de un hombre, volteó su espalda así hacia la audiencia. Y tenía su espalda vuelta hacia una mujer y le dijo respecto a lo que ella estaba pensando: esa es la palabra de Dios, es la verdad de Dios. 103. Ustedes pudieran pensar que es una reunión demasiado pequeña, porque estamos sentadas aquí como unas 400 o 500 personas, sentadas en el edificio esta tarde. Recuerden que Dios nunca se reúne en grandes multitudes. Donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Amén. Eso no quiere decir cuando ustedes dicen: bueno, nosotros nos hemos reunido en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que ustedes, de hecho, están en Cristo. El mundo está muerto para ustedes y ustedes están muertos para el mundo. Y Cristo está vivo dentro de ustedes. Él está aquí sin lugar a duda. Yo lo veo moviéndose sobre la audiencia ahorita. Amén. Él me está deteniendo. Ustedes simplemente crean. ¿Qué de usted, señora? Yo no la conozco a usted sentada allí. Usted tiene nerviosismo, complicaciones, problemas del intestino. ¿Cree usted que Dios la sanó? Levante su mano si usted lo aceptará. Puede seguir su camino. La señora sentada justo detrás de ella allí, sí, úlcera. Si usted puede creer, Dios la sanará. No lo dude. Créalo con todo su corazón y Dios le quitará la úlcera. ¿Lo cree usted? Está en su pierna derecha. Crea con todo su corazón. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien. Yo no conozco a la mujer. Nunca la había visto en mi vida. Si somos desconocidos, mueva su mano de esta manera.
¿Ven? ¿Qué es eso? Es Cristo, toda la armadura de Dios. Escuchen, la palabra de Dios es una espada y únicamente hay una sola cosa con la que le pueden pelear al enemigo. Esa es la mano de fe para sostener esa espada. ¿Amén? No hace mucho tiempo, un hombre dijo que soñó que el diablo le continuaba diciendo bu, bu, y él daba un salto hacia atrás. Y el diablo se hacía más grande y él se hacía más pequeño. Él sabía que tenía que pelear con él tarde o temprano, así que echó mano de la palabra. Y cada vez que el diablo decía bu, él respondía y decía bu, y el diablo se hizo pequeño. Eso es lo que es. Se necesita la mano de fe para sostener la palabra. Aleluya. 106. ¿Qué de usted? ¿Tiene un familiar que tiene una embolia? Eso es correcto, ¿no es así? ¿Sí? ¿Cree usted que ella sanará? Tenga fe. Ustedes dicen, usted lo estaba mirando. Muy bien, están un hombre y una mujer sentados detrás de mí. El hombre tiene una condición en la sangre y artritis. Su esposa está sentada al lado de él. Ella tiene un problema de la tiroides. Señora y señor Rader, crean con todo su corazón y Dios lo sanará si ustedes lo quieren creer. ¿Lo cree usted, señor? Yo no los conozco. Si somos desconocidos unos de otros, levanten su mano, ¿ven? Ahí lo tienen ustedes. ¿Qué es? Es toda la armadura de Dios. ¡Aleluya! Yo le amo. Yo le amo porque él a mí me amó y me compró mi salvación. 107. ¿Eso lo asombró a usted, señor? Usted no sabía que tenía tanta fe así. Pero yo estaba parado aquí observando esa luz moviéndose alrededor. Yo pensé, si volteo mi espalda, ellos verán que el mismo ángel que vivió allá en el pasado y descendió y se manifestó y le dijo lo que la mujer estaba pensando en la tienda. Él de seguro sabría quién es usted y toda cerca de usted. Yo reto a cualquiera aquí a que crea la misma cosa. Aleluya. El poder de Dios, toda la armadura de Dios, la palabra completa de Dios, envuelta en ustedes, el gran vencedor. Oh, él es un poderoso vencedor desde que él rompió el velo en dos. Eso no es únicamente para una sola persona, sino para que cada uno, el que quiera, puede venir detrás del velo ahora. Apresúrense y párense en la gloria Shekina. Amén. Sean un sacerdocio real. Cuando ellos fueron detrás de allí, ellos podían gustar de donde ellos tenían una olla llena del Gomer original, llena del maná que cayó en el principio, que era guardado allí únicamente para el sacerdocio. Nosotros sabemos eso, pero ahora el velo está roto. No únicamente el sacerdocio, sino que cada uno de nosotros podemos ser sacerdotes reales. 108. Entren y gusten del maná original, la clase que cayó en el día de Pentecostés, el maná para la iglesia, el Espíritu Santo, la armadura con la que estamos fortificados. No con educación intelectual, títulos de doctor, sino que estamos fortificados con el bautismo del Espíritu Santo, para probar que la palabra de Dios es verdad. ¡Gloria! ¡Aleluya! Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? Cantémosle a Él. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó. Todos ahora. Yo le amo. ¿Le aman? Levanten su mano. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la... ¿No están contentos? ¿No están contentos? Denos, firmes y adelantes. Hermano,
En ritmo de marcha, por favor. Muy bien. Oh, hermanos, oh, huestes de la fe, sin temor alguno, pongámonos de pie ahora, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. ¿Qué tenemos? La armadura y la regia enseñanza, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. 109. Ustedes no están avergonzados de él, ¿verdad? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación. Levantemos nuestras manos y digamos, aleluya, muy fuerte ahora, vamos, aleluya, 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 alabado sea nuestro Dios, alabado sea nuestro Dios. Potente, la iglesia de Dios, de los ya gloriosos, marchemos en pos. Oh, somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es nuestro amor. Todos cántenlo ahora, firmes y adelante, huestes de la fe, oh, sin temor alguno, que Jesús nos ve. 110. ¿Les gustaría unirse? De la única manera que se pueden unir es naciendo de nuevo. Miren, la gran cosa está abierta aquí, el altar de Dios. Hay lugar en la fuente. A cualquier hombre aquí que le gustaría unirse a estas filas esta tarde, que se despojará de todo credo que es contrario a la Biblia, todo pensamiento que es contrario a la Biblia, toda doctrina que es contraria a la Biblia, y con fe caminará aquí al frente y dirá, yo acepto a Jesucristo sobre la base de su sangre derramada y su palabra. Yo acepto a Jesucristo sobre la base de su sangre derramada y su palabra. Déjenme decirles que algo les sucederá a ustedes aquí mismo y ustedes serán fortificadas con el poder del Espíritu Santo. 111. Ningún hombre tiene el derecho de reclamar ser un predicador hasta que él ha encontrado esas arenas sagradas. Moisés era tan intelectual como podía ser. Él tenía el poder del conocimiento de la palabra. Él conocía su posición. Él sabía que era un profeta, todo. Pero hasta que él se encontró con Dios en esas arenas sagradas allá, ningún intelectual se lo podía quitar por explicación. Él estaba allí cuando sucedió. Ningún hombre tiene derecho de reclamar a Dios hasta que usted haya llegado a ese terreno sagrado, donde ningún gigante intelectual ni siquiera lo puede tocar. Usted estaba allí cuando sucedió. No importa lo que ellos puedan explicar, usted sabe que sucedió. ¡Oh, gloria! ¿Se quieren unir ustedes a nosotros mientras cantamos este una vez más? Vengan alrededor del altar. Estaremos contentos de orar por ustedes antes de empezar la línea de oración. Muy bien, hermano, otra vez. Firmes y adelante. Vengan ahora, únanse a nosotros. Es la última llamada. Si ustedes quieren venir, vengan ahora. Firmes y adelante, huestes. Si ustedes no han sido fortificados por el Espíritu y la palabra, alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, gran vencedor. Cristo al frente va, la incredulidad, el enemigo, el razonamiento y la regia enseña. Tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, hermana reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje, tomad toda la armadura de Dios. Servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1962. Párrafo 112 dice, ¿cuántos de aquí ya están en ese ejército? Ya han sido llenos con el Espíritu, creyendo toda la palabra de Dios. ¿Saben que la verdad? Nuestro Padre Celestial,
Yo no sé cuándo pueda regresar a esta costa otra vez para ver a esta gente. Espero que sea pronto otra vez. Pero Padre Celestial, te doy gracias por este gran testimonio, noche tras noche, milagro tras milagro del desconocido, invisible Dios obrando entre la gente en cosas desconocidas de las que ellos no saben nada. Debelo manifestarse y dar a conocer su ser aquí, probando que Él no está muerto, sino que ha resucitado del sepulcro. Te pido, Padre Celestial, que tú les des a esta gente todo el poder de fuerza del Espíritu Santo para que pueda ser capaz de ser testigos de una punta a otra en esta costa en los últimos días. Pues verdaderamente, Señor, cualquier hombre que tiene sus condiciones mentales cabales sabe que estamos en el tiempo del fin. Todo lector de la Biblia lo sabe, el mundo lo sabe, los científicos dicen que estamos 3 minutos para la medianoche. Está aquí la hora que va a marcar la medianoche. Y tú prometiste lo que sucedería en este día. Nosotros leemos en el libro de Apocalipsis que en esta edad de la iglesia de la Odisea, los gigantes intelectuales entraron y echaron a Cristo fuera de su iglesia. Y él estaba parado tocando en la puerta de su propia casa, tratando de entrar otra vez. Oh Dios, en ninguna otra edad fue de esa manera. Pero así es en esta edad intelectual. Pero tú tienes preparados a tus soldados, Señor, el broquel, el escudo y el yelmo, la palabra, y nos paramos esta tarde como un grupo en la minoría. Pero, oh Dios, alízanos, danos forma, córtanos, quita de nosotros la incredulidad y las cosas del mundo, pero para que cuando Cristo venga, Él encaje perfectamente bien en su iglesia, en el programa de ellos, pues será el programa del Espíritu Santo, guiada y movida, y los hechos del Espíritu Santo cuando Cristo venga. Concédelo, Padre, lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 114. Se pueden sentar un momento. Les voy a pedir a todos ahora los que tienen tarjetas de oración. Por lo general, cuando un evangelista viene a la ciudad, ellos se dan cuenta. Ellos dicen, bueno, solo es un predicador. Esperen hasta que venga el hermano Branca, el hermano Robert o alguien. No se requiere eso. Se requiere de estos hombres también. Yo les voy a pedir que me ayuden a orar por los enfermos esta tarde. Ustedes ven, van a ver algo suceder también. Muy bien. Muy bien, ¿cuántos tienen tarjetas de oración? Levanten su mano. Muy bien, quiero formar una línea en esta dirección, aquí en este pasillo, y vengan rodeando en esta dirección todos los que tienen tarjetas de oración. El hermano Branham habla con alguien. Hágalo después que empecemos. No, yo ahorita tomaré primero a los que tienen tarjetas. Miren, alínense allí. Aquí. Quiero que mis hermanos vengan aquí conmigo. Todos ustedes que van a orar por 115. La Biblia dice, Jesús dijo, y cielos y tierra pasarán, pero su palabra no puede fallar. Miren, escuchen atentamente, amigos. Si ustedes no creen esto, sencillamente están caminando en esa línea sin provecho. Les quiero preguntar, de las muchas cosas que el Espíritu Santo ha pronunciado en la iglesia esta semana, ¿ha estado él errado en alguna de ellas? ¿Ha visto alguien alguna vez a él estar errado en otras reuniones? Ha sido siempre verdad. Sí, ha sido verdad. Levanten su mano. Siempre verdad. Ven. Muy bien. Entonces, ese mismo Espíritu Santo está aquí mismo. Esa mujercita que estaba sentada aquí hace un rato, aquí en alguna parte, tenía la fe suficiente para ella, su esposo. Yo no recuerdo. Parece como un sueño para mí de alguna manera. Muy bien, si ustedes tienen fe para algunos de sus amados, oren por ellas mientras están en esta línea. Miren, primero vamos a orar por estos. Prometimos eso. Y miren, mientras pasan por esta línea, aquí están hombres con la misma oportunidad que cualquiera tiene para orar por los enfermos. 116. Miren, escuchen. Quiero que todos ustedes citen esta escritura conmigo. Jesús dijo esto en la última comisión que él le dio a su iglesia. Después que él les apareció a los 11 y les reprochó su dureza de corazón y su incredulidad, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Él les dijo, id por todo el mundo. Miren, recuerden que él iba a ascender ahora.
Ir por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hasta allí es hasta donde muchos no leen. Y es una conclusión que ata una oración. Y estas señales seguirán a los que creen. Ustedes han sido enseñados a estrechar manos, a poner el nombre de ellos en un libro. Jesús dijo algo diferente. Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la última comisión que Jesús dio. Y aquí está la pregunta que él hace. ¿Hallaré fe cuando yo vuelva? Miren, él nunca dijo, hallaré justicia, hallaré una iglesia, hallaré gente. Él dijo, hallaré fe. Esa es la pregunta. Párrafo 117. Miren, ustedes que vienen a esta línea de oración, estos ancianos y gente para de aquí, cristianos que están llenos con el Espíritu Santo, van junto conmigo. Van a poner manos sobre toda persona que pase por aquí. Y ustedes saben que van a ser sanados. Se pueden ir de aquí y digan, está bien, yo voy a sanar. Eso lo concluye. Miren, cuando termine esta línea, entonces vamos a llamar sesión tras sesión hasta que se ore por todos los que quieren que se ore por ellos. Yo lo prometí. 118. ¿Cuántos allá en la audiencia estarán orando por esta línea de oración? Levanten sus manos. Muy bien. Hermano, en el órgano, denos ahora ese canto. Solo creed y oramos ahora todos. Y hermano, hermana, párense donde están. No permitan a ninguna persona que pase sin poner manos sobre ella. Consigan ahora a alguien aquí que pueda ayudar a la gente a subirse en la plataforma y a alguien que la pueda ayudar a bajarse. Vengan aquí, hermano Fried, por favor. El hermano Fritz Oldman allá, uno de mis síndicos, vino aquí y ayude a la gente a bajarse de la plataforma a medida que viene. Párese aquí y que alguien vaya allá para ayudarlo allá. ¿O tienen ellos? Ellos tienen, sí, ellos tienen un ujier allá. Bien, muy bien. Inclinemos nuestros rostros ahora. Párrafo 119. Nuestro Padre Celestial, estamos aquí para ayudarte. Y comprendemos mientras ministramos a tus hijos que tú dijiste, por cuanto lo has hecho a uno de mis más pequeños que creen en mí, a mí lo hiciste. Mira, aquí hay madres, padres, novios, niños, parados en esta línea aquí, pequeños bebés. Y nosotros pedimos, Padre Celestial, en nuestra manera humilde, pues todo lo que nosotros sabemos hacer para la gente es predicar la palabra, explicarle a ellos. Luego debemos descender y discernir los pensamientos de la gente, probando que tú estás aquí. Eso te hace la gran columna de fuego, el gran Cristo de Dios, el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces, esta gente ungida con tu espíritu se para aquí para poner manos sobre los enfermos. Dios, pedimos que no haya uno solo incrédulo entre ellos y que todos se puedan ir de aquí contentos, regocijándose y observando alejarse la enfermedad y la aflicción de su cuerpo. Concédelo, Padre. Nosotros los encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 120. Miren, yo quiero que venga aquí un director de cantos que pueda dirigir los cantos. Venga aquí. Roy, quiero que todos estén con sus rostros inclinados ahora en oración y cantando en su corazón. Solo creen, todo es posible. Mientras el hermano Borde dirige el canto, todos empiecen a orar ahora mientras oramos. Solo creer, todos cantando ahora. Solo creer. El hermano Branham ora por la gente. Párrafo 121 por último. Ya se oró por todos. ¿No es él maravilloso? Yo me fijé aquí pasando en las líneas. Miren, solo recuerden que hay gente aquí que pudiera testificar que ha estado en otras reuniones y solo pasó por una línea para que se orara por ellos. Y nosotros pudiéramos apilar esta cosa aquí llena de cartas, de testimonios, declaraciones firmadas por doctores, cáncer, embolias, polio, todo sanado. ¿Ven ustedes?
Ustedes se deben anclar y echar mano de ello. No lo suelten. Quédense allí mismo. Miren, ustedes recuerden que se van a empezar a fijar después, en un rato. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Continuamos y finalizando este glorioso mensaje titulado Tomad toda la armadura de Dios, servicio realizado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1962. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 122 al 127 y concluimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Para concluir con la lectura de este mensaje, tomad toda la armadura de Dios. Párrafo 122. Recientemente tuvimos una reunión y allí estaba una señora que pasó por la línea y ella era una... Se le dijo acerca de cuál era su problema. Ella tenía un problema del estómago, una úlcera péptica en su estómago. Y le dijo, así dice el Señor. Usted está sana. Y le dijo, le ordenó que se fuera a casa y que comiera. Y luego otra señora pasó y ella tenía un crecimiento al lado de su cuello, aquí, o me imagino que era de una pulgada de largo o algo así. Y le dijo a ella la misma cosa, que iba a sanar. Y así que ellas eran vecinas. Y se fue la señora con la úlcera péptica. Ella trató de comer y no podía comer, y trataba de comer algo y sencillamente lo vomitaba. Y continuó así por unas 2 o 3 semanas. Y finalmente ella solo, parecía que ella sencillamente iba a perder. Y luego nosotros, estando en otra parte del país, unas 3 o 4 semanas después, y una mañana sus niños iban a ir a la escuela, y ella se levantó. Y cada vez que ella comía algo, le hacía arder su estómago y le dolía. Y sencillamente vomitaba. Y finalmente su esposo le dijo, cariño, yo creo que tú estás trayendo un reproche sobre la causa de Cristo. Miren, ustedes no pueden hacer eso cuando están confesando. Confesar significa decir la misma cosa, la confesión. Cuando ustedes van a un abogado o van para hacer una confesión, ustedes dicen la misma cosa y ustedes están diciendo, por sus llagas yo fui curado. Eso es lo que él dijo. Y ustedes están confesando que él lo ha hecho. Y ella continuó haciendo eso. 124. Así que una mañana ella estaba parada allí lavando los platos, llorando. Y ella, de repente ella sintió un sentir un poco raro. Ella dijo que vino sobre ella y su estómago se empezó a sentir frío. Bueno, ella no le prestó atención, siguió lavando los platos. Ella sintió mucha hambre. La mujer pudiera estar sentada aquí ahora, no sé. Y ella dijo que los niños habían dejado avena en los platos de ellos. Ustedes saben, avena, ustedes saben, cocida. Y por lo general, eso le hacía arder su estómago debido a la úlcera péptica. Así que ella se comió 1 o 2 cucharadas y no le molestó. Y luego, después de un rato, ella se comió un pedazo de pan tostado. No le molestó. Así que luego ella frió un par de huevos y se sirvió una taza de café. Y sencillamente tuvo un verdadero jubileo gastronómico. Ella comió, no le molestó. Y ella esperó unas 2 o 3 horas y nada la dañó. No la dañó. Ella corrió a donde su vecina para contarle. Y su vecina estaba gritando a voz en cuello. Ella pensó que algo había sucedido. Y ahí estaba ella sacudiendo las sábanas de la cama. Ella se acababa de levantar. El crecimiento había desaparecido. No lo podían encontrar. Ella estaba sacudiendo las sábanas tratando de encontrarlo. Y ambas fueron a la reunión para dar testimonio antes unas 5,000 personas. ¿Qué sucedió? El ángel del Señor. ¿Ven? Miren, recuerde que Daniel oró y fueron 21 días antes que el ángel pudiera llegar a él. ¿Cuántos saben eso? Y cuando el ángel del Señor pronunció esa bendición, ¿qué si ella hubiera cedido?
Satanás hubiera entrado, pero ella se quedó aferrada y él pasó por la vecindad esa mañana. Él sabe dónde viven ustedes, todo lo acerca de ustedes. Él sabe que está aquí. Él sabe dónde están ustedes. Cuando él les dé a ustedes la bendición, él la confirmará. Si ustedes sencillamente se quedan con ella, él pasó por la vecindad y sanó a esas dos mujeres yendo a alguna otra parte. Él es Dios. ¿No es él maravilloso? Muy maravilloso. 126. Miren, pienso que sería bueno si yo les pudiera hacer una pregunta. Yo oré por ustedes. Pronto estaré en los campos misioneros allá en África y en la India, donde hay hechiceros y demonios y todo. ¿Orarán por mí? ¿Estarían orando por mí? La congregación dice amén. Gracias. Hasta que nos volvamos a ver. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. 127. ¿Orarán por mí ahora? ¿Harán ustedes eso? Miren, todos cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos y cantémoslo. Organista, denos una nota. Yo empecé un poco bajo. Denos una nota en Al venir Jesús. Y ahora, hasta que nos volvamos a ver. Y si ya no nos volvemos a ver, hasta que crucemos el río. Recuerden, yo les he dicho la verdad. Yo estaré allá con el mismo testimonio. Yo confío que si nunca los veo otra vez a este lado de la tierra, los veré allá. Pero espero que los vea otra vez aquí, hasta que nos volvamos a ver. Dios sea con ustedes. Muy bien, todos juntos ahora. Al venir Jesús nos veremos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios les bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Tomar toda la armadura de Dios. Este mensaje fue predicado en Santa María, California, Estados Unidos, el día 1 de julio del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones, mis amados hermanos y hermanas. Amén. De inmediato, mis amados hermanos y hermanas, es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Grange Valley, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice, gracias hermano. Pueden sentarse. Ciertamente es un privilegio estar aquí en Grange Valley esta noche para representar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para orar por los hijos de Dios que están enfermos, el paciente del doctor y para disfrutar de este compañerismo juntos estos 5 días que hemos prometido. Les traigo saludos de parte de todos los otros peregrinos de las diferentes partes alrededor del mundo donde he estado. Y confiando, y muchos miles de gente están orando por el éxito de esta reunión aquí, de estas noches. Estoy seguro que junto con las oraciones del resto de ellos y con los de nosotros, que Dios se reunirá con nosotros y nos bendecirá. Y miren, nosotros no venimos para representar a ninguna iglesia en particular, o no venimos para llamarnos nosotros mismos sanadores. Venimos representando a Cristo. Y venimos para, no para sanar a los enfermos, sino para orar por los enfermos y para hacer lo que podamos hacer para ayudar a hacer la vida un poquito más fácil para todos y cada uno de ustedes. Y estoy seguro que ustedes serán una bendición para nosotros y confiamos que seremos una bendición para ustedes. Párrafo 2. Y miren, yo estaba pensando desde que hemos estado en California en este último viaje, que ha sido que a la gente le gusta llegar temprano al hogar.
Miren, allá en casa y en diferentes, en muchas partes del país, uno encuentra que la gente es diferente. A algunos de ellos sencillamente les gusta oírlo a uno predicar, no importa si uno ni siquiera aún ora por los enfermos, sino solo los mantiene unas 4 o 5 horas predicándoles. Eso los satisface. Pero aquí, eso duele. Parece que ellos quieren solo un sermón corto y orar por los enfermos y regresar rápidamente a casa porque tengo que regresar otra vez. Y todo parece estar en tal prisa aquí. ¿A dónde vamos todos? ¡Dese prisa! ¡Dese prisa! ¡Dese prisa! ¡Dese prisa! ¡Dese prisa! Quizás si es la voluntad del Señor, quiero predicar mientras estoy aquí, dejando escapar la presión. Yo pienso que eso es lo que deberíamos hacer, dejarla escapar. Párrafo 3. Acabo de tener un accidente hace unas semanas. A mí me gusta tirar al blanco, cazar. Me acaban de regalar un rifle en el que aumentaron el diámetro del cañón por la compañía Wittenberg de aquí. Y yo apunté el rifle para disparar y explotó en mi cara. Y el cañón llegó a 50 yardas frente de mí. Y la caja del fusil llegó como a la misma distancia detrás de mí y cortó los arbustos y todo alrededor donde el rifle explotó. Y solo fue la gracia de Dios que yo no explotara de la misma manera, porque estaba tan cerca, así de mi ojo, cuando explotó, sosteniendo el telescopio cerca, apuntándolo para disparar. Y saqué un pequeño pensamiento de ello. Como ustedes ven, el rifle realmente no era un rifle Waterbee. Solo fue aumentado el diámetro del cañón para que fuera un rifle Waterbee. Era un modelo 70 Winchester para ustedes, hermanos que cazan. Y me lo había dado un buen hermano de California llamado Ars Wilson. Él se lo dio a mi hijo, Billy Paul, un 257 Robert. Y así que Billy es zurdo y él nunca lo pudo usar. Así que él dijo: papá, te lo doy ahora, te lo voy a dar. Párrafo 4. Bueno, yo siempre quise un rifle Waterbee, pero me parecía que no podíamos solventar uno. Y si algunos de mis amigos me hubieran comprado uno, yo no hubiera querido que me lo compraran, porque es un rifle costoso. Y como he dicho con frecuencia, yo tengo amigos misioneros que no tienen zapatos para usar. Yo no puedo permitir que alguien pagara tanto así por un rifle para cazar o tirar al blanco con él, cuando yo tengo amigos que ni siquiera tienen zapatos, así que sencillamente yo no lo permitía. Pero un amigo mío me dijo: yo quiero tomar ese modelo 70 y hacerlo un rifle Waterbee. Waterbee lo hace allá y lo garantiza. Yo dije, dijo, no me costará más que unos 10, $12. Y yo dije: hágalo. Así que se lo dio a él. Él lo llevó a la compañía y ellos aumentaron el diámetro del cañón. Y lo primero que hizo, explotó. Así que no debió haber sido. Algo acumuló presión en alguna parte. Párrafo 5. Miren, mi lección en esta es esta. ¿Ven ustedes? Tenía demasiada presión y explotó. ¿Ven? No queremos demasiada presión. Explotará. Y además, me gustaría decir esto. Pudiera traer aquí un pequeño punto doctrinal. ¿Ven ustedes? Si este rifle hubiera sido comenzado en el molde, un rifle Wattenberg Magnum no hubiera explotado. Pero, ¿ven ustedes? Era algo diferente que fue convertido solo en una parte y esa fue la razón que no pudo soportar la presión. Y yo creo en una religión que no somos parchados. Morimos y nacemos de nuevo, y luego somos un cristiano que puede soportar toda la presión que el Espíritu Santo nos quiere imponer. Así que yo pienso que tenemos que regresar al principio, no solo tratar de hacer algo de algo más que no es. Nosotros tenemos mucha religión psíquica hoy en día, en lugar de verdaderas experiencias de nacer de nuevo con Dios. Y así que en alguna parte del camino se presentará una cosita que causará una pequeña fuga y hará que la presión explote hacia atrás y ustedes se encontrarán explotados. Así que nosotros de hecho creemos en morir a nosotros mismos y a todos nuestros pensamientos y a todo lo demás. Sencillamente morir y dejar que el Espíritu Santo los vuelva a hacer.
Ustedes son un cristiano nacido de nuevo. Eso es lo que ustedes son. Tienen una experiencia con Dios que saben que han pasado de muerte a vida. Y eso es lo que creemos. Para ustedes, nosotros creemos la Biblia y creemos que ese es el libro de Dios. Nosotros nos quedamos con la Biblia. Miren, yo creo que Dios puede hacer cosas que Él no las tiene escritas en la Biblia. Miren, Él es Dios. Él puede hacer lo que Él desea. Pero si yo lo puedo ver a Él en el curso de mi vida ejecutar lo que Él ha prometido, entonces yo sé que está correcto. Ven, mientras que esté en la Biblia. Miren, en el Antiguo Testamento, como lo saben los hermanos ministros, que en el sacerdocio levítico ellos tenían una manera de saber si el profeta les estaba diciendo la verdad o si un sueño de un soñador era correcto. Ellos tenían lo que era llamado el Urim y Tumim. Miren, eso ha sido di disputado respecto a lo que era eso. Pero el punto más grande y el más ético que yo puedo ver y la manera más adecuada para que ellos tomaban el pectoral que Aarón usaba, lo cual representaba las 12 tribus por las piedras de nacimiento de las tribus, y lo colgaban en el templo, en el poste. Y luego cuando un profeta profetizaba, y luego ellos podían saber si era verdad o no, miren, si esa conglomeración de luces destellaba allí, produciendo lo sobrenatural. Dios es sobrenatural, porque Él es Dios, un espíritu. Y si esa luz sobrenatural fue representada allí, como un arco iris destellando de esto, entonces la palabra, el profeta estaba correcto. De esa manera él era identificado. El soñador está correcto. Pero si no destellaba sobre el Urín y Tumín, entonces no importaba cuán real pareciera, ellos no lo recibían porque no destellaba sobre el Urín y Tumín. Para los siete. Miren, el sacerdocio levítico cesó con la muerte del Señor Jesús. Nosotros ahora vivimos en el sacerdocio de Melquisedec, Cristo. Miren, todavía nosotros no estamos sin un Urín y Tumín. Ese ahora es la Biblia. Ven, nos debemos quedar con la Escritura, no poner nuestras propias interpretaciones a ella, exactamente de la manera que ella está escrita. Miren, yo creo que Dios juzgará al mundo algún día por medio de Jesucristo. Yo creo eso. Yo creo que tendrá que haber alguna norma por la cual Él tendrá que juzgar. Porque hay tanto que está representando a Cristo y hay tantos. Para vos, miren, mi antecedente es irlandés, así que mi gente antes de mí eran católicos. Cuando yo era un niñito, ustedes probablemente leyeron la historia de mi vida, ellos la tienen aquí en libros y demás. Yo fui a la iglesia irlandesa y oí lo que el sacerdote tenía que decir. Luego fui a la iglesia luterana y oí lo que él tenía que decir, el pastor luterano. Y había habido unos antepasados que eran bautistas por allí en nuestras generaciones. Así que ellos, yo fui allá a la iglesia bautista. Fui a diferentes iglesias. Bueno, cada una de ellas era diferente, una de la otra. Miren, cada una quería decir que esa iglesia estaba exactamente correcta. Así que, miren, todas ellas no pueden estar correctas. Tienen que haber algo mal en alguna parte. Y me doy cuenta ahora que hay como unas 900 y algo diferentes denominaciones. Así que yo pienso que tiene que haber algo mal en alguna parte, porque si está todos entran por esta iglesia. Para ponerme, miren, se nos dijo como católicos que Dios está en su iglesia, que allí es donde Dios está, en su iglesia. Así que entonces, si Dios está en su iglesia, ¿cuál de ellos es su iglesia? Cada una de ellas dice que es la iglesia. Así que yo sabía una cosa. Miren, eso es lo que el sacerdote dijo. Dios está en su iglesia. Pero la Biblia dice, Dios está en su palabra. Y él dijo que si alguno añadiere algo a esto o le quitare algo de él, el tal será quitado del libro de la vida. Así que yo creo con todo mi corazón que esta palabra es Dios en forma impresa.
Mire, la razón por la que digo esto es porque ningún hombre es más grande que su palabra. Él no es más grande que su palabra. Si ustedes no pueden aceptar mi palabra para alguna cosa, entonces no tengan nada que ver conmigo. Ven, porque ustedes no me pueden creer. Y esa es la misma cosa. Yo tengo que creer que esta es la palabra de Dios. Y sí lo creo. Para por Dios, por último. Miren, la Biblia dice en San Juan, el primer capítulo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces eso era Cristo. Y Cristo es la palabra. Entonces si Él juzga al mundo por medio de Cristo, tendrá que hacer por medio de la palabra. ¡Bing! Así que de esa manera la creemos y en nuestra enseñanza. Miren. Lo haremos corto y rápido para que salgamos. ¿Cuál es la hora realmente de ellos, hermanos, de salir aquí? ¿Como a las 2 o algo así? ¿Cuál? Las 2. Ellos estaban riendo, así que me supongo que como a las 9 o 9 y media. Algo así es la hora habitual para salir. Eso sería como en unos 35 minutos. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando este nuevo mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Graceville, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. Si continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 11. Esta noche, siendo un desconocido entre ustedes, sin embargo, no siento que soy un desconocido. Siento que soy su hermano. Y miren, quiero que sigan lo que yo en la escritura. Quiero que sigan lo que yo digo en la escritura. Entonces el mensaje será completamente diferente a lo que ustedes han estado esperando. Pero ustedes, examínenlo con la escritura, irá exactamente en línea con lo que ustedes han oído. Yo simplemente lo leeré de la escritura y luego no trataré de explicarlo, sino solo dejaré que él mismo se explique. Amén. Es como vender un producto. Si ustedes tienen un producto para vender, si es bueno, se venderá por sí mismo. Ustedes no tienen que hacer mucha publicidad al respecto. Yo he visto tanto de esa cosa de publicidad que yo voy por ahí, veo la, todos son el hombre de la hora y este es el mensaje y todo eso, hasta que me pregunto, ¿quién realmente lo es? O yo creo que Cristo es el hombre de la hora. Y siempre lo ha sido. Y hay mucha pompa y cosas así que no se le debe hacer publicidad. Yo recibí lo suficiente de eso en una ocasión para ustedes, hermanas. Yo traje a mi esposa. Ella está con nosotros y realmente la amo y a mis hijos. Y así que yo siempre le quiero ayudar y soy muy falto para ayudar. Y yo sé que ella tiene mucho que hacer y los niñitos, tener todo listo para irnos a acostar en la noche cuando yo estoy en casa. Yo pensé que le ayudaría a lavar los platos, aunque no me gusta hacerlo como a ustedes no les gusta. Y pensé, bueno, y mi mamá me acostumbraba a parar en una cajita para lavar los platos cuando yo era un muchachito y pensaba, si alguna vez me llego a casar, me voy a deshacer de ese hábito de inmediato. Pero aquí estoy. Yo amo a mi esposa de la manera que amé a mi madre, únicamente que la amo a ella como una esposa y a ella como mi madre. Luego pensé, bueno, yo le voy a ayudar si puedo. Y vi algo en un programa en una ocasión, un programa de televisión.
donde yo estaba esperando por un avión que saliera. Y ellos tenían una televisión puesta allí y un gran anuncio con un vaso grande de vidrio. Y decía: use este cierto detergente, no los tiene que lavar, ni enjuagar, ni secar, nada. Solo métalos en el agua, sumérjalos, sáquelos. Eso es todo lo que usted tiene que hacer. Yo pensé: oh, mi esposa verdaderamente me va a amar de aquí en adelante, porque le voy a demostrar a ella cómo lavar los platos. Así que compré una caja de eso. Al día siguiente, cuando llegué a casa, compré una caja antes que llegar a casa. La metí debajo de mi saco y entré. A la mañana siguiente dije: no te preocupes, cariño, yo estoy aquí para lavarte los platos. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Mira, tú solo ve allá y toma la barredora y empieza. Antes que yo vaya a la oficina o empiece a hacer mis llamadas, tendré los platos lavados en un instante. Así que recogí esa cosa y leí ahí. Leí allí, ustedes saben, ponga 2 cucharadas llenas. Y pensé: qué cosa, haré un buen trabajo. Eché como la mitad de la caja allí adentro. Lo revolví así, cogí todos los platos y los metí allí así. La espuma se levantó como así de alto. Pensé: qué cosa, solo en unos cuantos minutos. Y todo lo que tengo que hacer es sacarlos y ponerlos en la mesa otra vez. Los niños habían desayunado huevos, los saqué y había tanto huevo en ellos como había antes. Así que dije: cuando yo veo algo con bastante publicidad, yo lo paso por alto de aquí en adelante. No le presto atención porque sé que no funcionó en esa ocasión. Párrafo 14. Y así que algunas veces pienso que si tan solo habláramos acerca de Jesús y dejáramos que la gente viera quién es Él y lo que Él es y lo que Él es, yo creo que eso, Él hará el resto de ello. Él mismo se presentará, porque todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí de todas maneras, ¿ven? Eso es lo que dijo Jesús. Y ninguno puede venir a mí si mi Padre no le llamare. Así que la única cosa que hacemos es simplemente sembrar la simiente y dejarla en paz. Miren, confío que ustedes tomarán los teléfonos y llamarán a la gente. Y ahora, la cosa principal aquí no es orar por los enfermos. Esa es una de las cosas secundarias. Pero que la cosa principal es conseguir que conozca al Señor Jesús todo pecador, que podamos como su Salvador. Esa es la cosa principal. Repito, pero la cosa principal es conseguir que conozca al Señor Jesús todo pecador que podamos como su Salvador. Esa es la cosa principal. En segundo lugar, es conseguir que toda persona que ha aceptado a Cristo como su Salvador y todavía no ha sido llena con el Espíritu Santo, que sea llena con el Espíritu Santo. Y eso es lo segundo para ustedes. Luego, la tercera cosa es orar por todas las personas enfermas por las que podamos orar. Y por medio de eso, esperamos que Dios nos dé unos momentos grandiosos durante esta reunión. Y pienso que es cada noche y luego el domingo en la tarde. Creo, es correcto. Quiero darle las gracias aquí a mis hermanos, los ministros, por invitarme aquí. Y le doy gracias a Dios por guiarme a venir aquí. Miren, el administrador aquí, el señor Border, nosotros teníamos un libro lleno de invitaciones provenientes de alrededor del mundo, pero de alguna manera algo me habló con respecto a Grass Valley. E inmediatamente un amigo mío, la familia Engelbrecht, que es de aquí, de los alrededores de Los Ángeles,
me llamó y dijo, si usted no ha completado su itinerario por donde va a pasar, me gustaría que llegara a Grass Valley. Llamé al administrador, lo llamé por teléfono, yo dije, ¿no ha pasado todavía usted por allí? No, yo dije, llegué allí y aquí estamos. Miren, lo que el Señor va a hacer, yo no sé, pudiera ser que haya una sola persona por la cual Él está aquí, que viene por ella. Yo espero que sea toda la comunidad que Él viene a salvar. Miren, sobre esto, inclinemos nuestros rostros y hablemos al autor antes que leamos su palabra. 16. Nuestro Padre Celestial, verdaderamente es un privilegio que tenemos de pararnos en tu presencia en esta hora de clausura de la historia de este mundo y llamarte Padre y saber que te estamos abordando por medio de la manera toda suficiente, con la seguridad bendita de que Jesús, tu Hijo, dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Será concedido. Entonces sabemos, Padre, que si pedimos algo en el nombre del Señor Jesús, que nuestra petición será concedida. Ahora, nosotros no queremos pedir algo que sea contrario a tu voluntad, pero creemos, después que tú nos has guiado a estar aquí, que es tu voluntad salvar a la gente y sanar a la gente y llenar a la gente con el Espíritu Santo y obtener gloria para ti mismo. Y estamos aquí para hacer todo lo que tú nos guíes a hacer. Así que te pido, Padre, que reveles tu palabra a nosotros y tu voluntad con tu palabra para que podamos saber cuál es tu voluntad concerniente a tu palabra. Bendícenos juntos ahora. Perdona nuestros pecados y esta noche, a medida que nos acomodamos en este edificio, te pedimos que bendigas este edificio. Dios, quizás es un coliseo, pero ahora está siendo dedicado para el servicio del Dios Todopoderoso, para ser una iglesia donde respeto y amor y reverencia sea dado al Todopoderoso. Concede, Señor, que toda persona que entre por estas puertas durante estos 5 o 6 días que siguen, caiga bajo convicción, de tal manera que no puedan salir del edificio sin rendir sus corazones a Cristo. Te pedimos, Padre, que toda persona enferma que entre en este edificio y aquellos que entran con otros en sus corazones orando, que el bendito Señor Jesús esté presente para sanar a los enfermos. Llena el corazón de todos con el Espíritu Santo y Dios, sácalos de este mundo ebrio, locamente amadores del pecado y amadores del placer, antes que sea demasiado tarde, antes que los montes sean bajados, antes que la gran ira de Dios sea derramada sobre una generación incrédula. Dios, tráelo tan cerca a nosotros esta semana que lo veamos y nuestros corazones sean tan llenos a tal grado que toda persona aquí llegue a ser un ministro en la calle y en la vecindad para traer a otros a Cristo. Nosotros no sabemos si terminaremos aquí el avivamiento o no, hasta que tú vengas, pero sabemos esta sola cosa, que algún día tú vendrás y nosotros no sabemos qué hora será esa, pero que vivamos cada hora, que si fuera esa hora, estemos listos para ir a pararnos en tu presencia, para oírlo decir, bien hecho, mi buen y fiel siervo, entra en los gozos del Señor que han sido preparados para ti desde la fundación del mundo. Nos dedicamos nosotros mismos con este edificio y tu palabra, para el honor y la gloria de Dios, por medio del nombre de Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga. Ahora, quisiéramos leer una escritura aquí que se encuentra en el libro de San Juan, el capítulo 12 y el versículo 20. Y nuestro tema es este. Nuestro tema de campaña es este.
Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren, eso es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora, en San Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que habían subido a la fiesta. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 20. Miren, yo quisiera dar ahora, por los cuantos minutos que siguen, simplemente una pequeña plática formal como para fundamentar y respaldar. Vamos a empezar por así decirlo, en sanidad divina. Y Jesús siempre, creo yo, en su ministerio, como el 80% de ello fue sanidad divina. Y como mi buen amigo anciano, el hermano Bosworth, al cual muchos de ustedes cristianos conocieron, él solía decir: uno siempre para pescar un pez, uno no les muestra el anzuelo, uno les muestra la carnada, y el pez muerde la carnada y agarra el anzuelo. Y de esa manera nosotros tratamos de pescar cristianos para Cristo. Es por medio de los milagros de sanidad divina para demostrar su presencia. Y luego en eso, ellos saben que un hombre no puede hacer esas cosas. Así que agarra el alma del creyente y él lo acepta sobre esas bases. Así que miren, para empezar, yo quiero dar la plática de decir que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y estos griegos dijeron: señores, quisiéramos ver a Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús. Servicio realizado en Grange Valley, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga. Párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Quisiéramos ver a Jesús del año 620704, párrafo 21. Miren, esos griegos expresarían bien nuestros pensamientos aquí esta noche. Yo no creo que haya una sola persona aquí que no quisiera ver a Jesucristo. Solo para darnos cuenta, ¿a cuántos aquí que alguna vez han oído de él le gustaría verlo? Solo quiero que ustedes levanten su mano. Solo, ¿ve? Es él 100%. No hay uno que pueda oír de él. Sencillamente ese nombre encantador nos hace desearlo, verlo a él. Hay algo con respecto a Cristo que no hay en otros hombres. Él era diferente. Él era el Hijo de Dios. Y hay algo tan diferente con respecto a él, que otros hombres no parecen tener eso como ellos tenían. Y nosotros tenemos el espíritu, ¿entienden? Pero lo tenemos por medida. Él lo tiene sin medida. Él era Emmanuel, Dios viviendo en el cuerpo de Cristo Jesús. Dios manifestado en carne. Cristo era la imagen expresada de Dios, manifestando a Dios para el pueblo. Lo que Dios era, ellos lo vieron en Cristo, su Hijo. Él era el ungido. La palabra Cristo significa el ungido. 22. Ahora, si esos griegos buscándolo, miren, pongamos mucha atención en cada palabra. Esos griegos buscando a Jesús, ellos llegaron a uno de sus discípulos. ¿Cuál era Felipe de Bethsaida? Y él estaba buscando a Jesús, así que él llegó a un discípulo y el discípulo lo llevó a Jesús. Sí, para esos griegos era la manera de ver a Jesús. Y nosotros decíamos ver a ese mismo Jesús. Y la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Entonces, ¿por qué no podemos verlo? Miren ustedes, las escrituras no pueden mentir. Ellas son la verdad. Yo creo eso. Si estas escrituras estuvieran incorrectas, entonces yo estaría haciendo algo más esta noche, aparte de pararme aquí representando esto. Pero yo creo que ellas están correctas, exactamente correctas. Ellas no necesitan ninguna interpretación. Ellas sencillamente son de la manera que se suponen ser, sencillamente escritas aquí adentro.
porque Dios se ha encargado que ellas permanezcan de esa manera. Miren, fíjense bien, 23. ¿Cuántos creen que Dios es infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente? Seguro, miren, Él es Dios. Por lo tanto, su primera decisión sobre algo tiene que permanecer para siempre la misma, porque sus decisiones son perfectas, porque Él no puede hacer nada sino perfección. Eso es todo lo que Él es, perfección. Él nunca puede cambiar. Miren, aquí es donde nuestras esperanzas están edificadas, sobre la palabra. Si Dios alguna vez fue llamado a la cena para tomar una decisión con respecto a cierta cosa, su primera decisión tiene que permanecer para siempre la misma. Nunca puede cambiar antes que tendremos al pensamiento. Piense en esto. 24. Cuando Dios, en el huerto del Edén, cuando Él fue invocado para salvación para Adán y Eva, Él tenía un remedio. Ese era la sangre. Y Él nunca la ha cambiado para siempre. Es la sangre. Él nunca la puede cambiar. Cuando Dios fue invocado para sanar a un hombre enfermo, Él lo sanó por medio de su fe. Y Él nunca lo puede cambiar, ¿ven? Si Él sanó a un hombre debido a su fe en Dios para hacerlo, entonces Él tendrá que sanar al siguiente. O de otra manera, Él actuó mal cuando sanó al primero. Y actuando mal cuando salvó al primero, ¿ven? Así que ustedes no pueden. Nosotros cambiamos. Nosotros somos lo que ustedes llaman infinitos. Y Él es infinito, así que Él no puede cambiar porque Él es perfecto. Nosotros tomamos una decisión, luego vemos, bueno, eso estaba errado. Lo haré de esta manera, estará un poquito mejor. Pero Él no, su primera decisión es perfecta. De esa manera debe permanecer siempre, así que Él no puede aprender más o hacer más inteligente como nosotros pensamos que nos hacemos, sino que Él es perfecto para empezar. 25. Miren, oímos tanto acerca de Jesús en estos días y por donde quiera que uno va, miren, yo soy un misionero, como ustedes entienden. Esta es mi séptima vez de ir alrededor del mundo. Miren, esto en los campos misioneros encontramos a la gente adorando ídolos y lo demás, y millones de ellos. Pero aquí en América encontramos iglesias en cada esquina. Cada una está representando a Dios en alguna manera. Y ellos encuentran tantas opiniones diferentes de ello. Algunas tratan de encontrar a Dios por medio de una manera y algunas de otra manera. Seguramente que hay una manera correcta en alguna parte. Debe haber una manera correcta en alguna parte. Porque como dijo David, cuando el abismo llama a otro abismo, primero debe haber algo para responder a ese llamado o el llamado no estaría allí. En otras palabras, debe haber un creador antes que pudiera haber una creación, ¿ve? Tiene que haber antes algo que puso una creación dentro de ustedes, antes que un creador para poner una creación, y luego tiene que haber algo para responder eso. Antes que hubiera una aleta, ¿ven? En el lomo de un pez, tenía que haber agua para que él nadara en ella, o él no hubiera tenido una aleta. Antes que hubiera un árbol para crecer en la tierra, tenía primero que haber una tierra. Y mientras hay hambre en el corazón humano por Dios, tiene que haber un Dios en alguna parte para responder a ese llamado. Y aquí hay muchos esta noche buscando sanidad divina. ¿Por qué la están buscando? Porque algo dentro de ustedes le dice, hay una fuente en alguna parte, ¿ve? Y mientras hay algo dentro de ustedes diciéndole, hay una fuente en alguna parte, tiene que haber esa fuente. O nunca habría ese deseo dentro de ustedes, ¿ve? El creador para crear la creación. 26. Miren, encontramos gente en ese día anhelando, atrayendo, corriendo de aquí para allá, buscando, agarrando, cambiando iglesias, cambiando papeles y diferentes denominaciones y lo demás. ¿Cuál es el problema? Ella está hambrienta de algo, pero no parece que es capaz de encontrar por lo que ella está hambrienta. Tiene que haber esa cosa en alguna parte. Miren, algunos hoy en día buscan a Dios por medio de sus credos. Alguna gente piensa que por medio de sus credos, solo creyente es un cierto credo, que con eso uno encuentra a Dios. Algunos piensan, uniéndose a ciertas denominaciones, uno encuentra a Dios. 27. Bueno, Jesús encontró esa misma cosa cuando Él vino a la tierra. Él encontró a los fariseos, a los saduceos,
y a todos los demás, las órdenes diferentes y organizaciones y credos de este día. ¿Qué les dijo él a ellos? Habéis invalido los mandamientos de Dios por vuestra tradición. ¿Ven? Yo pienso que buscar a Dios por medio de credos o por medio de denominaciones, la única cosa que hace es ponerlo tan misteriosamente arreglado. Y luego ustedes se dan cuenta que regresan y niegan la palabra. Regresan e invalidan los mandamientos de Dios. Por ejemplo, ustedes tratan de encontrar a Dios al recitar el credo de los apóstoles. Y luego regresan para encontrar que Marcos 16 se hace una realidad para ustedes. Estas señales seguirán los que creen. Bueno, ellos le dirían a ustedes rápidamente, bueno, esos días de los milagros ya pasaron. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Toman los mandamientos de Dios y los invalidan. ¿Ven? Hacen que no sean válidos los mandamientos de Dios. Sus mandamientos eran ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora, el evangelio no llegó en palabras solamente, sino en la manifestación de la palabra, la demostración del Espíritu Santo, haciendo la palabra vivir. ¿Ven? Es el Espíritu tomando la palabra. 28. La palabra era un pensamiento, y un pensamiento es una palabra, es un pensamiento expresado. ¿Ven? Miren, eran los pensamientos de Dios, lo que Él iba a hacer. Entonces, Él lo expresó en la palabra. Y ahora, cuando el Espíritu Santo echa mano de la palabra, la cumple y la manifiesta y la hace una realidad, toda palabra de Dios, no hay ninguna escritura que no sea dada por inspiración. Y toda palabra de Dios es perfecta y correcta, y ella sí será cumplida. Toda palabra debe ser cumplida. Los cielos y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no fallarán. Toda palabra de ella debe ser cumplida. Miren, entonces, cuando Dios hace eso y nosotros entonces encontramos nuestros credos, si recitamos ciertos credos o ciertas cosas a las que pertenecemos, y yo no tengo nada en contra de eso, eso está bien, eso es igual que comer sandía, como dijo el hombre de color cuando comió una rodaja de ella. Él dijo, ¿qué te pareció, Moisés? Él dijo, está buena, pero de seguro tiene que haber más de ella, así que no era suficiente como para satisfacer. 29. Un credo está bien, pero no satisface hasta que ustedes lleguen a la palabra. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De eso vivirá el hombre. La palabra de Dios es el pan diario espiritual de un hombre. Es la palabra de Dios manifestada. Y cuando Dios le dio a Israel la tierra prometida, cuando ellos todavía estaban en Egipto, ellos tuvieron que pelear por cada pulgada de esa tierra. Dios le dijo a Josué, en Josué el capítulo 1, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, yo os lo he entregado como posesión. Así que las huellas significan posesión. Alguna gente puede llegar, apenas pueden llegar a la orilla de la tierra. Algunos pueden tomar la espada de dos filos y abrirse paso por los filisteos y los amorreos hasta que ellos conquistan toda la cosa. Eso es lo que deberíamos hacer. Toda promesa es para nosotros. Tenemos una. Las huellas son posesión. Vayamos a tomarla. Dios nos las dio. Es una promesa y es la verdad y es para nosotros. Miren, entonces estos credos, ellos regresan otra vez, como dije, con su tradición. Invalidan los mandamientos de Dios. Hacen, los quitan todos a base de explicaciones. Párrafo 30. Pero seguramente que hay alguna manera para saber lo que es la verdad. Porque una escritura aquí dice, Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Miren, ustedes no pueden tomar esa escritura y sacarla de la Biblia. Tiene que dejarla en la Biblia porque pertenece allí. Y ella dice, Él es el mismo. No quiere decir que Él es parcialmente el mismo. Quiere decir que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Miren, entonces nosotros lo queremos ver. A mí me gustaría verlo a Él entrar en el edificio esta noche. Me gustaría verlo. A ustedes no. Lo dijimos un rato. Que si quisiéramos verlo, nos gustaría verlo. Bueno, entonces, si Él lo prometió a nosotros, ¿por qué no lo podemos ver? Ese es Él. Miren, si nosotros simplemente abrimos nuestros ojos y nuestras mentes solo por un rato, yo creo que entenderemos y Él sí entrará y se mostrará que está con nosotros. Miren, y luego nos pudiéramos ir esta noche diciendo, quisiéramos ver a Jesús. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Amén, hermana Erika, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos y recordando que estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 31, dice: ¿Dónde encontraron ellos a Jesús en el Antiguo Testamento? Quise decir en el Nuevo Testamento. Allí mismo con la palabra, porque Él era la palabra. Miren, Él no era la palabra de la manera que ellos la habían juntado, sino que Él era la palabra de la manera que Dios la puso junta, porque Él era la palabra viviente. Miren, cuando Él se encontró con Satanás, Él se encontró con Él sobre la palabra. Él era Dios manifestado en carne, pero cuando Él se encontró con Satanás, Él nunca usó su poder de su deidad, lo que Él era. Él dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Él se encontró con Satanás, Él lo encontró con la palabra, porque Él era la palabra. Miren, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Miren, Moisés habló de él en la palabra. Miren en Deuteronomio el capítulo 18, el versículo 15. Párrafo 32 dice, Moisés escribió los cinco libros del Antiguo Testamento, Éxodo y Génesis. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Él escribió los cinco libros del Antiguo Testamento. Allí, por inspiración de Dios, Él escribió y dijo lo que era. Luego, Él escribió y dijo lo que sería. Y lo que Él dijo que sería, aconteció. Así que sabemos que lo que Él dijo que era, es verdad. Pues un hombre puede mirar de esta manera y ver lo que va a acontecer. Y si acontece, entonces lo que Él dijo allá en el pasado, también ciertamente fue por inspiración. Párrafo 33. Miren, todos los judíos fueron enseñados a creer en sus profetas. Todavía les creen. Como dijo Pablo, los judíos buscan señales y los griegos sabiduría. Y de lo demás, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Miren, la Biblia había enseñado a esos judíos. Si hay uno entre vosotros que es espiritual o un profeta, yo, el Señor, me daré a conocer a él. Y en profecías, y visiones, sueños, y lo demás. Y si lo que él dice acontece, entonces óiganlo. Miren, eso es solo sentido común. Pero si no acontece como él dijo, entonces no lo oigan. Porque Dios no puede mentir. Él es Dios, pero si un hombre dice una cosa y acontece, y luego ustedes lo vigilan a él, y acontece, entonces ustedes saben que eso no puede ser ese hombre. Ese tiene que ser Dios. Así que Dios le dijo a los profetas, o mejor dicho, le dijo a los judíos, que escucharan a ese hombre, porque él sí era un profeta enviado de Dios. Amén. Párrafo 34. Miren, Moisés fue ese profeta mayor. No tenemos tiempo para entrar en su vida, para mostrar cómo él tipificó a Cristo. Pero él era un profeta mayor. Y él dijo que, profeta de en medio de ti, como yo, te levantará Jehová tu Dios. Acontecerá que cualquiera que no oiga a este será cortado de entre el pueblo. Ahora miren, si Moisés habló y los otros profetas, y Moisés, recuerden, también escribió Génesis, desde el huerto del Edén, la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, y todas las promesas de allá en el pasado de un Mesías que venía, Moisés lo escribió. Y luego los otros profetas mayores como Isaías, Jeremías y lo demás, todos ellos hablaron de un Mesías venidero. Los profetas, las palabras de los cuales acontecieron. Miren, ellos hablaron y dijeron que él sería un profeta cuando él viniera. Él sería un profeta como yo, dijo Moisés. Eso es lo que él sería. Miren, si nosotros quisiéramos ver a Jesús hoy, y la Biblia dice, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces solo hay una manera de hacerlo, ¿no?
35. Pongamos a un lado nuestros credos por una hora ahora o por media hora. Pongamos a un lado nuestros credos, pongamos a un lado nuestros puntos de vista denominacionales y lo demás, y regresemos y démonos cuenta lo que él era. Miren, sería eso. Eso sería lógico. No es cierto. Eso sería justo, ir y darnos cuenta lo que él era. Pero de la única manera que ustedes, si él era un credo allá en el pasado, entonces el credo está correcto. Si él era una denominación allá en el pasado, entonces eso está correcto. Démonos cuenta de qué denominación era él o de qué credo. Pero nos damos cuenta que allá en el pasado él era la palabra. Así que él todavía es la palabra. Miren, yo leí de San Juan. Miren, si abrimos aquí el capítulo 1 de San Juan y tomamos unos cuantos de quién, lo que él era, el capítulo 1 de San Juan. Miren, nos damos cuenta que en el principio era el verbo y el verbo era Dios, con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren, nos damos cuenta lo que él era. Ahora tenemos la palabra siendo Dios. Y Dios siendo hecho carne y habitando entre nosotros. Y en aquellos días, miren, la Biblia dice, él es el mismo ayer. Eso fue el Nuevo Testamento. Párrafo 36. En el Antiguo Testamento, Cristo. El mismo Cristo. El mismo en el Nuevo Testamento. Y Cristo, el mismo, por los siglos de los siglos. Entonces, si podemos ver lo que él era, entonces lo que él ha sido y lo que él será, entonces lo hemos captado. ¿Es correcto eso? Miren, Moisés dijo, él será como yo, un profeta como yo. Entonces, cuando él vino, ese Cristo que era, él tenía que ser lo que él, y que entonces él tenía que ser lo que él era antes. Así que ahora empecemos desde allí mismo. Entonces veremos lo que él será por los siglos. Eso es la única manera de hacerlo. Párrafo 37. El mismo ayer, ahora aquí, era. Nos damos cuenta que el escritor hebreo, Pablo, dice, Jesucristo el mismo ayer, hablándole a los hebreos. Y todos nosotros sabemos que Jehová del Antiguo Testamento era Jesús del Nuevo y es el Espíritu Santo de hoy. Sencillamente es el mismo Dios manifestado en tres oficios diferentes. Y así que, él es el mismo Dios. Y todo lo que Dios era, él lo derramó en Cristo. Todo lo que era Cristo, era lo que lo derramó en la iglesia. Así que, ven, ustedes se pueden dar cuenta rápidamente de lo que él era. Es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 38. Ahora, pero necesitamos darnos cuenta de su naturaleza, lo que él era. Miren, todos sabemos y todos los lectores de la Biblia estarán de acuerdo que la columna de fuego que siguió a Israel en el desierto, o mejor dicho, la columna de fuego que ellos siguieron, que ese era el ángel del pacto que le habló a Moisés en la zarza ardiente, esa misma columna de fuego, ¿están de acuerdo con eso? Todos estamos de acuerdo. La congregación dice amén. Bueno, ¿quién es el ángel del pacto? Cristo. Moisés dejó Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¡Bien! Y miren, cuando él estuvo aquí en la tierra, esa columna de fuego fue hecha carne, habitó entre nosotros. Cuando él estuvo aquí en la tierra, él dijo, vengo de Dios y voy a Dios. Miren, recuerden, ayer y hoy, ¡bien! Él vino de Dios, de la columna de fuego. Él regresó a Dios. Párrafo 39. Miren, después de su muerte, entierro y resurrección, Saulo de Tarso en su camino a Damasco para arrestar a la gente pentecostal en su camino allá, ¿qué sucedió? Una columna de fuego, una luz lo derrumbó. Nadie más lo vio. Él la vio. Le quitó la vista por un tiempo. Fue tan real para él. Cuando el resto de ellos parados allí no pudieron ver nada, pero para él fue tan brillante que lo quitó la vista. Y él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Miren, escuchen, yo soy Jesús, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón.
¿Ustedes recuerdan eso? Bueno, aquí está él, esa misma columna de fuego que era. Entonces, si él es el mismo ayer, entonces en el día de Pablo, hoy, él será el mismo por los siglos. Así que esa gran columna de fuego, Dios, el ángel del pacto, es el mismo hoy como lo fue cuando guió a Israel. ¡Fíjense! Ahora vamos a empezar su ministerio. En San Juan 1, sabemos, pasaremos por alto su llamamiento y nacimiento. Y Juan el Bautista, y pasaremos a su bautismo. Luego fue al desierto, fue tentado del diablo. Salió después de 40 días y noches ayunando en el desierto. Él salió y empezó su ministerio. Ahora, sigamos su ministerio aquí. Inmediatamente la gente empezó a sanar al orar. Él por ella. Párrafo 40 por último. Y nosotros nos damos cuenta que hubo un hombre llamado Simón. Y él vino a Jesús por medio de la invitación de su hermano Andrés. Y cuando él fue a la presencia de Jesús. Miren, recuerden que aquí viene el hombre clave. Miren, entendemos, de acuerdo a Hechos capítulo 4, que él era un hombre del vulgo y sin letras. Somos enseñados que él ni siquiera podía afirmar su propio nombre. Miren, él no era un erudito. Él no era un obispo. Él no era un sacerdote. Él era un pescador. Dios siempre toma algo que no es nada y hace algo de él. Él mismo se manifiesta por medio de nada, para que cualquiera pueda ver que es Dios. Ven, él toma algo que no es nada. Y él tomó a este hombre del vulgo. Miren, ¿cómo va a ser él que este hombre sepa que él es? Porque había habido muchos impostores que habían salido. Y hemos tenido impostores por todas las edades. Amén, gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Grimesville, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 41. Y cuando ustedes toman un dólar falso y miran ese dólar falso, solo recuerden que ese dólar falso está hecho de un dólar genuino. Pues si no hubiera un dólar genuino, entonces ese dólar falso sería la copia original. ¿Ven? Así que mientras ustedes vean a alguien imitando o jugando el papel de un hipócrita, solo recuerden que hay un cristiano genuino en alguna parte. ¿Ven? Si ustedes ven a alguien introduciendo alguna clase de sistemas eclesiásticos de un Dios falso o alguna clase de una estimulación mental, psíquica, eclesiástica, solo recuerden que detrás de allí, en alguna parte, hay un Dios genuino, real. Fíjense. Oh, sencillamente lo amo. Fíjense. 42. Miren, tan pronto como Simón, hagamos un pequeño drama del pasado de Simón por un momento. Siendo un anciano, su padre también era un anciano. Y quizás un día, como leí una pequeña historia de él, su padre era un pescador y él estaba tirando de las redes para sacarlas. Ellos estaban muy necesitados del pescado, así que ellos ese día lograron una gran pesca. Ellos siempre oraban antes de salir a pescar, y así que él tenía unas deudas que pagar. Y él pescó un gran montón de pescado. Y él se sentó en el lado de la barca y puso su brazo sobre Simón y dijo, Simón, su nombre era Jonás, ustedes saben. Y él dijo, Simón, hijo mío, yo he pensado que algún día veré al Mesías. Esa ha sido la esperanza de nuestro pueblo desde que salimos de Egipto. O desde que supimos que había un Mesías prometido. Han pasado 4,000 años, hijo,
Muchos grandes hombres, profetas, han muerto esperándolo. Yo pensé que él vendría en mi generación, pero ya me estoy envejeciendo. Quizás no lo veré. Pero Simón, quiero que tú recuerdes, tú y Andrés, que él probablemente venga en tu generación. Pues yo ya estoy viejo y estoy listo para partir y estar con mi pueblo. Yo he tratado de criarlos bien a ustedes, muchachos. Los he tratado de criar en la palabra. Ahora escuchen, miren, Simón y Andrés, antes que el Mesías realmente se levante, habrá muchas cosas que sucederán bajo el nombre del Mesías, porque ese será el enemigo. Pero no te olvides, Simón, tú y Andrés, siempre quédense con la palabra. No dejen la palabra. Recuerden que el Mesías será un profeta como Moisés, pues eso es exactamente. No importa. Él pudiera ser un gran gigante eclesiástico. Él pudiera ser capaz de explicar las palabras. Él pudiera ser capaz de hacer todo así. Pero la Biblia dice que él será un profeta como Moisés. Amén. Miren, de esa manera ustedes lo conocerán. 43. Y ese día cuando Simón llegó y Andrés ante su presencia y Jesús parado allí, de quien Andrés le había dicho, hemos hallado al Mesías. Y me imagino que Pedro pensó de esta manera, o mejor dicho, Simón, como se llamaba en ese entonces. Mira, tú probablemente te has ido a un extremo, Andrés. Yo iré contigo y sabré. Y entonces cuando llegó ante Jesús, Jesús le dijo, tu nombre es Simón, tú eres hijo de Jonás. Eso fue suficiente. Eso lo concluyó. Él creyó en él y lo aceptó de tal manera que él después recibió las llaves del reino. Él no recibió ninguna educación ni nada. Él tenía las llaves del reino, porque por medio de la revelación de Dios, él supo que ese era el Mesías, porque era el Mesías escritural. Él era un profeta, y ellos no habían tenido un profeta por 400 años desde Malaquías. Ellos habían tenido falsos profetas, pero un profeta genuino que dijo la verdad. Y allí estaba un hombre parado, quien tan pronto como lo vio a él, no solo supo quién era él, sino que supo quién era su piadoso padre anciano que lo había instruido. Eso lo concluyó. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ven? Tu nombre es Simón. Tú eres hijo de Jonás. Eso fue suficiente como para mostrarle a él. Miren, eso es lo que Jesús hizo ayer para demostrar que él era el Mesías. Allí estaba parado uno. Nos apresuramos. Allí estaba parado uno llamado Felipe. Pues eso lo entusiasmó. Ese es de quien estamos leyendo aquí. Lo entusiasmó mucho. Miren, Felipe pudiera haber dicho, oiga, eso lo concluye. Ahora yo estoy seguro. Rodeando la montaña se fue 15 millas. Él tenía un amigo con el que había ido a la escuela, un buen hombre, un hombre de escritura, un hombre de integridad, un hombre que conocía la escritura y amaba a Dios. Y lo puedo ver tocar en la puerta. El hermano Branja toca el púlpito y dijo, ¿dónde está Natanael? Su esposa dijo, él está allá afuera en el patio, está orando. Él lo fue a buscar y estaba debajo de una higuera. Y cuando lo había encontrado, él dijo, ven y ve a quien hemos hallado, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. 45. Y miren, yo me puedo imaginar a Felipe, o mejor dicho, a Natanael diciendo, mira, Felipe, de Nazaret puede salir algo de bueno. Él dijo, ven y ve. Miren, esa es una buena declaración para cualquiera. No se queden en casa y critiquen. No se levanten y se salgan. Quédense y esperen. Desen cuenta si es la verdad o no, ¿ven?
ven y ve por ti mismo. Bueno, se fueron rodeando. Pensemos en la conversación de ellos. Yo puedo oír a Felipe decir a Natanael, Natanael, ¿qué dice la escritura que será el Mesías? O él será un profeta como Moisés. Seguramente eso es correcto. Bueno, este Jesús de Nazaret del cual te estoy hablando, ¿recuerdas tú a ese pescador al que le compraste el pescado y que él no podía firmar su nombre? Sí, oh, seguro, el hijo de Jonás. Yo lo conozco bien, su nombre es Simón. Tan pronto como él llegó ante la presencia de este hombre, él le dijo quién era él y acerca de su padre. No me sorprendería si él te dijera, ¿quién eres tú?, dijo él. Bueno, él dijo, mira, espera un momento, yo tendré que ver eso. 46, bueno, finalmente ellos llegaron a la reunión. Tan pronto como él llegó ante la presencia de Jesús, Jesús dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Miren, ustedes pudieran haber dicho, bueno, seguro, él sabe que es un israelita por la manera que él estaba vestido. Todos los orientales visten igual. Todos ellos son de tez oscura y usaban una barba y un turbante y mantos y lo demás. Todos igual. ¿Y cómo sabría él que era un hombre justo y honesto sin engaño? Él le dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y eso asombró a ese hombre escritural. Él dijo, Rabí, que significa maestro, ¿de dónde me conoces? Esta es la primera vez que nos encontramos. ¿De dónde me conoces? Él dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Ahí lo tienen, eso es. Yo te vi 15 millas rodeando la montaña el día anterior. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Miren, ¿saben lo que él hizo? Él corrió hacia él y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Esa es la hora. ¿Por qué? Él es escritural. Ese que el profeta dijo que vendría. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. No importó lo que el resto de ellos dijeron. 47. Miren, estaban de esos parados allí, fariseos y saduceos, y obispos y todo lo demás, hombres directivos, grandes líderes eclesiásticos, sumos sacerdotes y sacerdotes, y todos los demás, parados alrededor de allí, y ellos miraron eso. Ellos sabían que tenían que contestar a su congregación. Ellos tenían que dar a ellos tenían que contestar su pregunta. Así que, ¿saben ustedes lo que ellos dijeron? Ellos dijeron, este hombre es Belcebú. ¿Ven? En otras palabras, él es un adivinador, un demonio. Y Jesús se volvió hacia ellos y dijo, yo los perdono. ¿Ven? Ellos llamaron al Espíritu de Dios que estaba haciendo eso un espíritu inmundo. Dijo, yo los perdono por hacer eso, pero algún día el Espíritu Santo vendrá para hacer la misma cosa y decir una sola palabra contra él, nunca será perdonado en este siglo ni en el venidero. Una sola palabra contra él. Miren, eso fue para otra edad. Mírenlos, 48. Miren, la Biblia dice que la palabra de Dios, Hebreos 4, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra, la cual es Cristo, más cortante que una espada de dos filos, cortando hasta el tuétano del hueso. Y es un discernidor de los pensamientos e intenciones del corazón. La palabra, cuando la misma palabra va por delante, eso es lo que ella es. Esa es la declaración, esa es la vindicación de la palabra. Y allí estaba la palabra, parada allí, hecha carne entre ellos, haciendo exactamente lo que ella dijo que haría. Y ellos no la percibieron. 49. Miren, recuerden,
Solo hay tres razas de gente en la tierra. Esas son la gente de Can, de Zen y de Jafet. Nosotros sabemos eso si creemos la Biblia. Todas ellas empezaron de esos tres hijos, de los hijos de Noé, judíos, gentiles y samaritanos. ¿Se fijaron en Pedro con las llaves del reino? A los que primero él lo abrió fueron a los judíos en Pentecostés. ¿Es correcto eso? Y cuando Felipe fue allá y les predicó a los samaritanos, ellos habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús, pero no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y ellos enviaron por Pedro para que fuera allá y pusiera las manos sobre ellos, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Es correcto eso? Hechos 10:49. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Ven? Miren, fíjense en esas tres razas: judíos, gentiles y samaritanos. 50. Miren, aquí los judíos y los samaritanos estaban esperando un Mesías. Miren, Jesús iba camino a Jericó, de Jerusalén a Jericó, pero le era necesario pasar por Samaria. Miren, recuerden que en San Juan 5:19, Jesús dijo: después de pasar por el estanque de Betesda, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Lo captaron? Jesús dijo: no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. Ese es Él. Sino lo que yo no oigo hacer al Padre, sino veo hacer al Padre. Miren, esa escritura está correcta, o si no, el resto de ellas pudieran estar incorrectas. Él dijo: antes que yo haga algo, yo veo por medio de visión lo que el Padre me muestra que haga, y luego voy y lo hago. ¿Ven? Estaba todo alrededor de ellos, pero ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Eso es verdad. Así que a él le era necesario pasar por Samaria, y fue a los alrededores de Samaria, y eran como las 12, y él envió a sus discípulos cuando él llegó a la ciudad de Sicar, y envió a sus discípulos a conseguir alimentos, comida, y mientras ellos no estaban, salió una mujer de Sicar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Quisiéramos ver a Jesús, predicado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje. Quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 51. Miren, ella era una mujer que nosotros llamaríamos una mujer de mala fama, y probablemente una mujer joven, hermosa, que tomó el camino errado, y ella estaba viviendo mal, y ella salió para sacar agua, porque ella no podía salir. Yo mismo he estado en el país, y sus costumbres todavía son las mismas. Una mujer de ese tipo no se asocia con las mujeres decentes, así que ella no puede. Ella no puede ir al pozo al mismo tiempo que las otras están allí, ni nada así. Así que ella llegó al pozo después que el resto de ellas habían sacado su agua. Ella salió para sacar su agua. Y cuando ella llegó, ella se detuvo y estaba bajando el cántaro con la polea. Tiene dos ganchos y los ponen en la agarradera del cántaro, así. No es un balde, es como una jarra hecha de barro. Y ellas la bajan al pozo y la suben por medio de la polea. Y así que ella empezaba a bajar el cántaro y oyó a alguien decir: mujer, dame de beber. Ella volteó. Era una vista panorámica como está aquí, donde está allá en el pozo público de la ciudad, a las afueras de Sicar. Entonces ella miró y allí estaba sentado un judío de mediana edad. Miren, él realmente tenía únicamente como unos 32 años de edad. Párrafo 52.
pero él acababa de pasar por eso en San Juan 6, donde le dijeron que se miraba como si estuviera a 50. Pero, por supuesto, su obra había hecho eso. Quizás dijo, aún no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Ahora sabemos que tú estás loco. Él dijo, antes que Abraham fuera yo soy. Eso es correcto. Ellos no lo entendían. Un ciento tan eclesiástico e inteligentes como podían ser, pero la inteligencia no es el conocer a Dios. Ustedes tienen que olvidar todo esto para conocer a Dios, ¿no? 53. Y ahí estaban ellos. Así que esta mujer dijo, miren, ella era lo que nosotros llamamos hoy una prostituta. Y allí estaba ella. Ella dijo, Señor, no es costumbre que ustedes, judíos, me pidan algo a mí, una mujer de Samaria, porque no tenemos tratos. En otras palabras, hay una segregación. Él dijo, mujer, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías de beber. Yo te daría agua para que no tendrías que venir aquí para sacarla. ¿Qué estaba haciendo él? Haciendo contacto con su espíritu. Miren, recuerden que era necesario subir a Samaria. El padre solo dijo, sube a Samaria. Él no hacía nada hasta que el padre le mostraba. 54. Miren, allí estaba él en Samaria. Miren, él no sabe exactamente lo que va a suceder, pero allí está la mujer. Así que él pensó que establecería una conversación con ella. Así que él dijo, empezó a hablar con respecto a beber. Ella empezó a hablar con respecto a adorar en este monte o ese monte o lo demás. Inmediatamente él captó cuál era su problema. ¿Cuántos saben lo que era? Seguro, ella tenía 5 maridos, realmente tenía 6. Así que ella dijo, él dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, eso es correcto, bien has dicho, lo que 5 has tenido y con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Esto has dicho con la verdad. 55. Fíjense, miren, tengo que remachar bien esto porque yo tengo que terminar. Miren la diferencia entre esa mujer en la condición en la que estaba y esos ministros altamente cultos. Esa mujer dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Los sacerdotes y los educados dijeron, tú eres Belcebú, un demonio, un adivinador. Esta mujer dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos declarará estas cosas. Si esa fue la señal del Mesías ayer y él es el mismo ayer y hoy por los siglos, tiene que ser el mismo. Ella dijo, nosotros sabemos que el Mesías, el cual es llamado Cristo, el ungido, cuando Él venga, Él nos declarará estas cosas. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Eso fue suficiente. Ella lo vio. 56. Miren la diferencia. Miren cuando esa luz destelló sobre esa simiente y credo eclesiástico y denominacional. Nunca surgió efecto en lo absoluto, pero la primera vez que esa luz destelló sobre esa simiente predestinada allí, destelló rápidamente en la... Ella lo reconoció, ella dijo, Señor, tú debes ser profeta. Nosotros sabemos que el Mesías viene y Él hará esas cosas. Él dijo, yo soy Él. Y ella se fue... Entrando en la ciudad, dijo, vení, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Amén. Ahí lo tienen. ¿Qué fue él ayer? Es el mismo que él es hoy y lo será por los siglos. ¿Ven? Él era. 57. David estaba ungido con el Espíritu de Dios. Los profetas estaban ungidos con el Espíritu de Dios. Ese era Cristo en José, que lo hizo representar a Cristo exactamente, vendido por 30 piezas de plata, amado del padre, odiado de los hermanos. Eso, esa casa de prisión, igual que Cristo cuando estaba en la cruz. Uno fue salvo, el panadero y el copero. Uno fue salvo y el otro se perdió. La misma cosa, se sentó a la diestra de Faraón y cada vez que él salía, una trompeta sonaba. Todos arrodíllense, viene José. Ninguno podía llegar a Faraón sino únicamente por medio de José. Ese era Cristo en José. Amén. 58. Ese era Cristo en David, como un rey rechazado y subió arriba del monte de los olivos, cuando él había sido destrozado allí por su propio pueblo.
y siendo rechazado, subió arriba del monte y lamentó sobre Jerusalén y lloró porque él era un rey rechazado. Ese mismo espíritu en Cristo lamentó sobre Jerusalén y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina lo hace? Era Cristo en esas personas, ungidas, avanzando hasta que viniera este perfecto ungido. La ofrenda por el pecado no había sido hecha. Él podía entrar en toda carne de esa manera, porque era solo bajo. Ellos estaban ungidos, pero ahora el Espíritu Santo ha venido, el cual es Cristo en forma de Espíritu. Ahora fíjese, 59, miren, ¿por qué no hizo él esas señales a los gentiles? Nunca fueron ejecutadas por él. ¿Por qué? Los gentiles no estaban esperando ningún Mesías. Ellos eran paganos, nosotros lo éramos. Nuestro pueblo, romano y demás, allá, con un agarrote en su espalda, adorando ídolos. Ellos no estaban esperando a ningún Mesías. El Mesías solo viene a los que lo están esperando. Esa es la única manera, a los que lo esperan. Él aparecerá por segunda vez, solo a los que lo están esperando. No solo a los que les concierne, sino a los que verdaderamente lo están esperando. Y fíjense, él nunca vino al gentil. Ese milagro nunca fue ejecutado ante un gentil. Y el Dios inmutable, miren, todos nosotros hemos tenido 2000 años de erudición y de toda clase de cosas. Y ahora ha venido el atardecer y ahora los gentiles están esperando a un Mesías que viene. Miren, si él es el mismo, él apareció en ese entonces siendo el mismo a esas dos tribus. Él tiene que aparecer de la misma manera allí. Y lo prometió, una escritura más y terminaré. Siempre recuerden, mantengan tres clases de gente en su mente. Siempre están allí. Esas son creyentes, manufacturados e incrédulos. Ellos están en toda multitud, ¿ven? 60. Y a Abraham le fue dada la promesa y a la simiente de Abraham después de él. Mire, fíjese que la simiente de Abraham en la forma de lo fue a Sodoma, los placeres del mundo. Esa es la iglesia natural, denominacional, organizacional. Pero la iglesia espiritual, la cual era Abraham, al que Dios visitó personalmente, la llamada a salir de fuera, él nunca estuvo en Sodoma. Esa es la iglesia, llamada a salir fuera. Miren, llegó el tiempo del fin, cuando él iba a destruir las naciones con fuego. Eso es lo que él está preparando para hacer otra vez. ¿Es correcto eso? Miren, fíjense bien, Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Recuerden, esas eran naciones gentiles, ¿ven? El fin, como fue en Sodoma, miren, aquí están los gentiles apareciendo. En el tiempo judío fue destruido por agua. En ese tiempo los gentiles son destruidos por medio de fuego. Fíjense cómo fue en Sodoma. Solo observemos. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo. Concluimos con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura del mensaje de nuestro profeta Elías. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura. Mensaje: quisiéramos ver a Jesús, predicado en Grass Valley, California, Estados Unidos, el día 4 de julio del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por el compañerismo, nos despedimos con una oración. Muchas gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido, Señor, llegar ante tu presencia, Señor, con mucha honra, con respeto, sabiendo de que es tu palabra, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Y mientras estamos aquí en este espacio llamado tiempo, peregrinando, Señor, permítanos, Señor, continuar con este glorioso compañerismo, comiendo el alimento espiritual de águilas de este último tiempo, Padre. En estos 2000 años tú obraste a través de mensajeros, Padre, no siendo así en los 4000 años con los profetas. Pero tú en estos últimos 2000 años enviaste unciones. Ahí estaba la unción del león, de la tribu de Judá, del buey, cara de hombre, y este último del águila, oh Señor. Entonces el águila puede vivir y volar muy alto si come comida especial del día, no carroña, oh Padre. Esa es la manera, eso es por tal motivo, Señor, al juntarnos estamos comiendo carne fresca, oh Padre,
comida de la hora, mensaje de la hora, Señor, glorioso mensaje, glorioso tiempo que tú nos has enviado a existencia, Padre. Si hay un día más, Padre amado, continuaremos y regresaremos contentos y alegres porque es tu palabra, Señor, que nos da gozo, paz y alegría en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Cordero de
estás.